Cántabro, somos especialistas en la carne al horno de leña, cabrito, cochinillo y lechazo. Menú del día y fin de semana. Premio al mejor cachopo de Cantabria 2021. Mesón Cántabro Sidrería, bajo la atención de Óscar Pozueta. Calle La Saga La Reta número 8 en Torrelavega. Teléfono 942-04-2433. Cafetería Monte Carlo en Torrelavega. Especialidad en desayunos, sándwiches, hamburguesas, bocadillos. Prueba nuestras ricas rabas y además nuestro bizcocho casero. Cafetería Monte Carlo en Torrelavega. Calle Julián Ceballos 33. Número de teléfono 942 88 1109. Cafetería Monte Carlo en Torrelavega. Disfruta cada día de tu afición favorita con Iberalia Go. En Iberalia Go encontrarás 1.500 documentales de caza y pesca de todas las modalidades, especies y rincones del mundo. Verás 5 estrenos semanales antes que nadie. Podrás elegir entre sus 3 canales en directo. Iberalia Original, Iberalia 100% Caza e Iberalia 100% Pesca. Tendrás la oportunidad de viajar con nosotros a precios exclusivos, participar en sorteos y estar informado de las novedades del sector. Suscríbete ya y disfruta de Iberalia Go en Smart TV, ordenador y dispositivos móviles. Iberalia Go, aquí eliges tú. Restaurante Yanda, en Tagles, Suances, carretera general número 7. Cocina casera, raciones, picoteo. Ven a degustar nuestros deliciosos callos caseros y menú del día. Disfruta de los diferentes ambientes y nuestra amplia terraza. Comidas para grupos, fiestas y celebraciones. Restaurante Yanda, en la carretera general número 7, Santillana, Suances, en Tagle. Teléfono 942-810426. Thank you.
Tradición, experiencia y calidad. Seleccionamos los mejores pescados del Cantábrico. Por eso en Pescadería Jaime Cacho, el cliente siempre está satisfecho. Disfruta de pescados y mariscos frescos. Pescadería Jaime Cacho, calle José María de Pereda, número 1 de Torrelavega. Teléfono 942-892906. Puertas y automatismos Loipetal SL, 30 años de experiencia en el sector. Puertas metálicas, abatibles, correderas, preleva, seccionales, guillotina, etc. Llámanos, contacta con nosotros, presupuesto sin compromiso. Estamos en el polígono Lamies G42, Requejada, Polanco. Y en los teléfonos 629-912-973 y el 689-900-267. Loipetal SL. Ojito, bocarte, sardina, rape, cachón. Por cercanía, por calidad, por tradición, en Cantabria, elige Lonja. Pescado fresco que llega directo de la mar a la mesa con la garantía de nuestros pescadores. El pescado de aquí, el nuestro, el de siempre. El pescado de Lonja. Gobierno de Cantabria. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. ODECA. Llega a tu kiosco el álbum de la temporada Especies Cinegéticas de España. Un álbum con el que los más pequeños de la casa aprenderán jugando a reconocer todas las especies cinegéticas españolas, sus principales características, modalidades y vedas. Ve a tu kiosco y llévate con tu revista Trofeo Caza de Octubre el álbum Especies Cinegéticas de España, más la primera lámina con 8 pegatinas, y disfruta compartiendo tu afición en familia. Trofeo Caza, con la renovación generacional de la caza. En Restaurante El Tinglao no se trata solo de venir a comer, se trata de ofrecerte experiencias inolvidables que hagan crack en tu paladar. Por eso nuestro equipo de chefs y profesionales te ofrecen múltiples opciones de platos caseros y de alta cocina a disfrutar en alguna de nuestras diferentes estancias, salones y comedores privados para eventos, terraza, restaurante y cafetería. Restaurante El Tinglao es ideal para el ocio familiar, zona infantil reservada para cumpleaños y fiestas infantiles. ¿A qué esperas para venir o hacer tu reserva? 942-583-027. Nos encontrarás en la Avenida Cantabria, número 2260, recta de Cudón, Miengo, Cantabria. Federación Cántabra de Caza, calle Castilla, número 17, Santander. Fedérate, 942-03-2070. El último coto con José Luis Gómez, el viejo cazador. Muy buenas, amigas y amigos del Último Coto, un día más con ustedes. Como les dijimos la semana pasada, el tema que tenemos hoy es las armas. Las armas, la cartuchería, ahora a escasos días que se habla la media veda, la codorniz, pues vamos a hablar un poquitín de las armas, las más apropiadas, cartuchos, pólvora, perdigón, y también vamos a tocar un poquitín el mundo de la competición dentro del mundo de la caza. Vienen dos compañeros. Ha falta otro, que desde aquí, Elías Macho, que desde aquí le mandamos un saludo y a ver si recupera. Es otro de los grandes armeros y de entendedores del mundo este de las armas, que iba a haber estado, pero el hombre pues está enfermo. Ha cogido el COVID, parece que está de moda, y el hombre pues no ha podido venir. Desde aquí, Elías, en nombre de Paco, en nombre de Juan Margón, pues recupérate pronto, que te queremos ver rápido con nosotros. Y nos acompaña pues Paco Landeras. Hacía mucho tiempo que no le veía yo ya por aquí, habíamos perdido un poco la vista. Paco,
Un placer volverte a ver. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Faltaría más, ya sabes que estás en tu casa. Siempre que has podido y te he llamado, te ha faltado tiempo para venir a pasar un rato, pues hablar de, tanto de jabalí como de, del mundo de la competición, que eres, un, eres ya un profesional, no de ahora, de hace muchos años, estás metido en aficionado, esto, ¿no? Muy aficionado. Y también agradecerte, sin duda, que estés aquí con nosotros. Aquí traéis escopetas, cartuchos, para que nos expliques un poquitín pues cómo va el tema este. Lo que sí te voy a reñir, ¿eh? Que fuera de cámara me estás diciendo que empiezan, vais un día de este, al campeonato de España, y no me has dicho ni media palabra de, la, de los campeonatos, de cómo iba, de cómo no iba. Y Juan Margón me decía, eso me decía, ¿verdad, Juan? Joder, que hay que, hay que, siempre hay que tener una línea, ¿verdad? Hombre, claro, por supuesto. Bueno, muy importante. Pero yo sé que Paco, pues bueno, la verdad es que la prensa no dice ni media palabra. No, porque la prensa ni pío. Ahora mismo los campeonatos autonómicos se están celebrando fuera de Cantabria, porque en Cantabria no hay ni un campo de tiro donde poder practicar. Entonces los que somos aficionados salimos fuera de Cantabria, bien Asturias, Valladolid, País Vasco, porque en Cantabria no hay ningún campo de tiro permanente. ¿Pero qué pasó con la cantera, que era una escuela del mundo de la competición, Paco? De un tiempo acá, la Guardia Civil no ha sido muy reticente a dar uso de, como campo eventuales, a darlo un uso más, más seguido, y nos han citado nada más que podamos utilizar un fin de semana cada campo de tiro eventual. Entonces, el hacer un campo de tiro eventual supone muchísima documentación, hay que involucrar a propietarios, ayuntamientos, juntas vecinales, la federación, hay que fusionar mucha documentación y tiene que estar todo el mundo a favor de ello. Es complicado. Muy complicado. Las medidas de seguridad que nos exigen son muy grandes. Las zonas de seguridad en los campos de tiro eventuales de la zona de tiro son más de 200 metros, de fondo por casi 400 de ancho, y Cantabria, por su orografía, por como es el terreno en Cantabria, es muy complicado encontrar fincas que reúnan todas las condiciones. Pero la cantera donde teníais, yo siempre le llamaba una escuela, pero era una escuela donde niños aprendían a tirar, sí. Sin peligro allí no había absolutamente nada, ¿no? Efectivamente, peligro no hay ninguno, pero ahora mismo está afectado, está dentro de la zona de explotación de la cantera de Candesa, está afectado, entonces tenemos un problema, ya tenemos un condicionante. Sí que es verdad que por parte de la Junta Vecinal y del Ayuntamiento de Camargo y todo lo que hacíamos, perfecto, pero la Guardia Civil nos incitaba a hacerlo permanente y lo hemos intentado, pero al estar dentro de una zona de explotación de una actividad, no se puede. Bien. Bueno, pues esperemos a ver si algún día hay alguna solución y podéis seguir con esa bonita afición donde tanto participabais niños y mayores. Sí. También nos acompaña Juan. Juan. Buenas tardes. Hacía mucho que no hablábamos, aunque hablamos por teléfono, más que de vista, ¿no? Bueno, tú sabes que me encanta saber de vosotros, ¿eh? Y seguiros en todo momento. Y bueno, sabes que cuando me llamas, pues aquí estoy para lo poco que entienda, yo encantado vengo a echar una mano. Hay que decir que Juan es el cronista de la Federación Cántabra de Caza, el que nos manda todas las clasificaciones y todos los eventos que hace la Federación en el mundo del deporte, San Huberto, perros de muestra, perros de rastro, campeonatos. Juan, allí permanente y siempre la verdad, él, Fernando Valle y Jesús Oberón, unas máquinas porque nos tienen informados de todo al día y al día. Me vais a permitir un momentín, Juan, porque ya que hablamos de armas de fuego, son armas de fuego, ¿no? Claro. Hay que, todos sabéis que está más de media España ardiendo. Sí, sí. Más de media España ardiendo y es, esto es una vergüenza. Una vergüenza porque seguramente, ¿por qué digo eso? Porque digo una cosa, el otro día me he estado un día entero andando por el monte viendo los cortafuegos. Los cortafuegos no solamente de aquí, de la provincia, de varios sitios, ¿no? Sobre todo de Castilla y León. Los cortafuegos es la mayor vergüenza que puede existir. Los cortafuegos son un inciso más para que se pase el fuego de un sitio a otro. Los cortafuegos no tienen mantenimiento de absolutamente de ninguna clase. Han crecido
árboles, han crecido bardales, han crecido, o sea, los cortafuegos, la mayoría, pero no es culpa de la administración, que esa es otra. ¿Sabéis quién tiene la culpa? Estos ecologistas radicales, estos animalistas radicales, que han permitido y han tomado la decisión de que no se corte una vara de avellano, de que no se limpie nada, porque dice que son plantas vivas. Los montes están como no se pueden podar, no se pueden limpiar, no se pueden entresacar, pues no nos queda otra, los cortafuegos se están tapando. Vuelvo a decir, estos animalistas radicales, extremistas, no se, bueno, por llamarles algo suave, ¿eh? Algo suave, lo único están, pero la verdad también la tiene la culpa, es el que les paga, es que les da un dinero público, ¿eh? Para que salgan a hacer todas estas cosas. Porque si ese dinero público se lo darían a las diferentes cuadrillas de montes, ¿eh? Para que limpiaran todo eso, ¿eh? Para que lo tendrían acondicionado, en verdad a esta pila de abrazafarolas, ¿eh? Porque ya no se permite ni coger manzanilla, ni coger musgo, ni coger caracoles, caracoles de cuernos. Estos de cuernos se entienden bastante, ¿eh? No creáis que no. La mayoría son unos machos alfa, cojonudo, que de cuernos se les da bastante bien. Y además no me arrepiento de decirlo, porque es la realidad. Bueno, pues esta gente, ¿cuándo se ha visto? Ahora vas por el monte, te agarras, antes iba por el monte, pues llevaba andando una ijada, un palo de avellano, normalmente de avellano. Ahora no puedes cortar ni una vara de avellano. Ahora tienes que llevar un bastón de esos metálicos, otro negocio más, porque así se venden los bastones. Una vara de avellano no la toques, que no te vean tocar una vara de avellano porque se tiran al aire. Me gustaría ver cuánta gente de esta han estado ayudando a la UME, a toda la guardería, a pagar a todos los bomberos, a toda esta gente que ha participado en apagar los fuegos, en hacer cortafuegos nuevos para que no pasen los fuegos de un monte a otro. A ver, estos abrazafarolas, ¿cuántos han participado en ello? ¿Cuántos han participado en llevar comida para la fauna silvestre? ¿Sabéis quiénes son los que se han implicado? Los cazadores. Esos que ellos odian tanto. Esos son los que han estado llevando en sus propios coches comida para los animales, para toda la fauna, para que esos animales, porque han muerto, si veis la Sierra de la Culebra, hayan muerto cientos de bichos vivientes. Esta gente ahí no ha aparecido para nada. Aparece, nada más que aparecen cuando hay que poner la mano. Y cuando reciben millones de euros. Eso es lo que nos trae esta señora ministra. La ministra de Transición Ecológica y todo ese grupo que tiene al lado. Que todas esas cosas, toda esta gente, todos sabemos que son ramas de Podemos. Esas ramas se extienden, eso parece un bardal, no parecen ramas. Parecen bardales de todo lo que se le dé ahí. Pues esta gente es los que tenían que estar, que para eso reciben millones de euros. No estamos hablando de miles, millones de euros. Ayudando a esa pobre gente a apagar los fuegos. Ya a esa pobre gente que se han quedado sin nada, sin cosechas, sin viviendas, sin vehículos, sin animales y sin nada. Estos no aparecen por allí. Estos son los que ponen impedimentos para limpiar los montes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada uno al final va a quedar donde tenga que quedar. Y yo la verdad es que me cabreo, porque ahora he aprovechado hablar de que está media España ardiendo, parece ser que ahora el tiempo es un poco más benigno, ya veremos a ver, ¿no? Pero es que no se había visto nunca, ¿eh? Porque yo he conocido de chaval cómo se rozaban los montes, cómo había animales en el monte, cuando se tiraba un monte, se entresacaban los montes. Ahora, como no se puede tocar ni una quima, de nada, son ramas y montes pelados. Pelados me refiero porque están secos. Se secan los avellanos, te vas agarrando a un avellano y te puedes caer y te puedes romper una pierna porque está seco. Eso hay que entresacarlo, eso hay que limpiarlo. Y no pasaría lo que está pasando ahora. Pero perdonadme porque hablo así, no me arrepiento de nada, ¿eh? Vuelvo a decir que esta ministra que tenemos de Transición Ecológica, que tan mal le caemos los cazadores, pero que se dé cuenta que a los cazadores ya también nos caen mal, ¿eh? A los cazadores y al mundo rural. Ya lo dije un día y lo repito siempre, que si por ella sería, no se volvía a cazar en España. Mandamientos tiene la Santa Madre. Esperemos que sin tardar mucho alguien con más sentido común haga cambiar este mundo tan raro en el que vivimos. Juan,
Yo me cabreo solo, ¿eh? Me cabreo solo porque ante las injusticias me pongo. Es que ver arder España entera o media España, esa pobre gente. Yo veía estos reportajes en la televisión, pueblos quemados, ¿eh? Animales. Y es que no se pueda limpiar los montes por estas leyes tan raras que tú, Paco, tú andas por el monte más que yo seguramente, eres jefe de cuadrilla, de caza mayor, mejor que tú no sabrá, poco sabremos más que tú de cómo están los montes. No, bueno, los montes de las zonas altas siempre tampoco ha crecido mucho la vegetación, pero en las zonas bajas... Las zonas bajas. Es sobre todo en la zona de costera, el norte de España, los terrenos que eran pastizales se están convirtiendo todo eucalitales. Los eucalitales no se cuidan para nada, se siembran y automáticamente durante el tiempo que dure el crecimiento de los eucaliptos no se vuelve a limpiar el monte. Hay alguno que suele hacer una entresaca allá a los 5 o 6 años, pero eso se convierte automáticamente en un bardal intransitable, que es lo que viene condicionando a la abundancia de jabalís y de corzos en las zonas costeras. No es más que un refugio de animales que vienen huyendo básicamente de los montes altos, de las zonas donde hay lobos, que eso es la otra lacra que nos está tocando vivir en el norte de España, y eso es lo que va a condicionar pues la cantidad de accidentes y que Dios quiera que no pase, que tengamos por ahí que lamentar cuestiones de pestes y de enfermedades a la fauna doméstica y a los ganaderos que tienen su modo de vida en las vacas, en las ovejas, en las cabras, por eso mismo, porque ya el reducto de estos animales se está convirtiendo las zonas costeras, porque en los montes altos no pueden vivir animales. Perdona, estamos hablando del fuego. Yo sacaba una conclusión. Si un día hay un fuego en la cuenca del Nazar, en la cuenca del Saja, las zonas altas sobre todo, la zona de campo, la zona de poblaciones, toda esa zona, si hay un fuego, esos pueblos desaparecen. Si hay un fuego, como el que hemos visto ahora aquí en Castilla y León, sobre todo en Castilla y León, ¿no? Que eso ha sido terrible. Dios nos guíe y tengamos la gran suerte de que no haya un fuego. Hemos tenido suerte en Cantabria, gracias a la consejería, porque ha estado vigilado a tope, porque es raro, porque todos los años en Cantabria se quemaban las zonas pasiegas, ardían por todos los lados. Este año ha habido conatos, pero no ha habido mucho. Pero es que lo de Castilla y León, no Castilla y León, Tenerife, Andalucía, por todos los sitios, es que es vergonzoso. Galicia ahora estamos, pero bueno, y eso es. ¿Veis los cortafuegos? Yo he estado por ahí viéndolos. Sí. Ya no existen los cortafuegos, están cerrados. Son totalmente muy caros, cerrados. Son muy caros de mantener. Cuesta muy poco hacerlos, hay muchas subvenciones para hacerlos, pero hay que mantenerlos. Hombre, a esta gente que ponen leyes para que no se corte un árbol ni se entresaque, pues coño, les dan verdaderas millonadas, pues coño, que los empleen, en vez de tocarnos la vaina a nosotros, que los empleen en limpiar los cortafuegos. Bueno, eso es gestión. Eso es gestión. Eso es una gestión bien hecha. Pero parece ser que vivimos en un mundo que está hecho al revés o está patas arriba. Porque esto se entiende, no se entiende. Pero bueno, vamos a ver lo que nos trae. Hablar un poquitín de las armas y de los perdigones. Juan, tú eres cazador de caza menor, estamos a pocos días ya de abrirse la media veda. Aquí traes armas, traes perdigones, traes pólvoras, traes etcétera, etcétera. Lo hemos hablado más veces, pero gusta recordarlo una vez al año, ¿no? Bueno, con estos calores que vienen ahora, que tenemos unos calores extremos, ¿qué aconsejas? ¿Qué arma, qué cartuchos, qué pólvora, qué tacos es el que aconsejarías ahora para la media veda? Bueno, en primer lugar, deciros que yo estoy muy contento en coincidir con Francisco Landeras, con Paco, pues porque, bien, si queréis, yo puedo especializarme un poco en el tema de las armas y de los cartuchos de caza menor, y me encanta porque la verdad es que, bueno, gracias a ellos, que alguna vez que he ido a hacerles algún vídeo o algo, ellos han sido con una amabilidad enorme, un trato exquisito, y además poniéndome al día un poco y aconsejándome y diciéndome qué clase
de cartuchos usan. Sí, pero eso es el mundo de la competición. Vamos a hablar un poco de la caza. No, quiero decir que me encanta porque así él puede hablar del tema de los cartuchos de competición y yo voy a hablar del tema de los cartuchos y de las escopetas de caza. Bien, perfecto. Bueno, pues a ver, sin sentar cátedra de nada, lo lógico es que cuando la codorniz y con los calores que hay, usemos cartuchos de muy pocos gramos, ¿por qué? Porque habrá menos presión dado por el calor y que no es necesario usar unos cartuchos potentes. ¿Qué gramos aconsejarías tú? Yo aconsejo como mucho pues 28 gramos, 28, 30 gramos como mucho, unos cartuchos normales, unos cartuchos corrientes. Yo normalmente uso un dispersante para el cañón derecho. Depende muchísimo de los choques de las escopetas que tengamos. Es muy importante saber qué es lo que tenemos en las manos. Es muy importante. Por eso yo soy un asiduo y soy ferviente seguidor de las competiciones de San Huberto, porque esa persona que se presenta a ese concurso debe de presentar su arma, saber el calibre que usa, saber los choques que tiene, saber la munición que tiene, aparte del perro que usa, la raza que usa, el nombre, etcétera, etcétera. Con lo cual, eso es muy importante de saber. Bien, dicho esto, lo que se tiene que usar es un cartucho bastante normalito, para la caza de la codorniz, 28, 26 gramos, y no volverse muy loco, tirar normalmente con una escopeta así, cilíndrico o cilíndrico mejorado, y lo importante es tener unos perros que paren bien las codornices, y yo creo que no va a haber ningún problema al respecto. El que no tiene una escopeta cilíndrica, tiene una escopeta, pues, por ejemplo, de 4 y 3 estrellas, o de 5 estrellas, no la tiene cilíndrica, ¿qué hace ese hombre? A ver, cilíndrico de 5 estrellas debe de ser cilíndrico. Debe ser cilíndrico. De 4 y 3 estrellas, de 4 estrellas sería un cilíndrico mejorado, y de 3 estrellas podría ser, ya podríamos hablar de medio choc, o un cuarto de choc. Volvemos otra vez a lo mismo. Yo la codorniz, en el primer disparo, he tenido la suerte de conseguir, a ver, no me gusta decir marcas y tal, pero tampoco pasa nada, porque, bueno, la gente lo puede conseguir. Yo consigo, Declaton tiene unos cartuchos de un perdigón que hay muy poca gente que lo sepa, que nosotros siempre lo llamamos mostacilla, que es perdigón del 12. No es ni del 11 ni del 10, es del 12, que yo tengo aquí una muestra precisamente de ello, porque hay mucha gente que lo desconoce, que es un perdigón, que es lo que llamábamos hace muchísimos años la mostacilla. Bueno, pues tenemos la suerte que ellos lo tienen. Yo me arreglo muy bien con ese cartucho, para un primer disparo, luego pues meto un cartucho del 10 también normalito, de muy poca presión. ¿Dispersante? Este cartucho no es dispersante, es un cartucho normal, no es dispersante. Aunque lleva un contenedor de plástico, bueno, no es concretamente dispersante. Eso para el tema de la codorniz. Y luego un cartucho del 10 también normal, pero también puedo jugar con un cartucho del 10 o del 11 dispersante, para el cañón derecho y para el cañón izquierdo, porque tengo 4 y 3 estrellas, y para cañón izquierdo, pues un cartucho normal y corriente, por si tengo que alargar un poco el disparo. Y después cada uno pues tiene sus propias costumbres, ¿no? Por supuesto, no solamente eso, sino que el tiro es un tema que influye muchísimo en la cabeza, y hay gente que le va bien una clase de cartuchos, hay otra gente que le va bien otra clase de cartuchos. Lo que vaya bien, lo que sí hay que tratar es no cambiarlo. Claro. Si yo tengo una munición que me va bien y la tengo que buscar como sea, pues porque estoy contento con ello. Y no hago pruebas de cambiar a una cosa a otra. Aunque sí es verdad que a la codorniz tampoco me preocupo mucho de buscar una cosa exclusiva como pueda ser luego para la sorda y para la perdiz. Hay gente que ahora está muy de moda pues estas escopetas de un cañón muy corto, 60, incluso de menos, de 50, creo que también las hay, ¿no?
Para la codorniz, por ejemplo, el que tenga, en mi caso, yo siempre disparo con una escopeta de 68 de cañón, 4 y 3 estrellas, una Félix Arrasqueta, que tiene 30 y algún año. Tengo una ladrona nueva, pero no la uso porque pesa mucho. También tiene 4 y 3 estrellas, efectivamente. El que tenga, bueno, pues yo veo a gente ir cazar pues, con escopetas de estas, de 60 o menos de cañón, ¿no? Los que tenemos una escopeta de un cañón más largo, yo tiro perfectamente con 10 dispersantes, 30 gramos, me va muy bien, muy bien. ¿Qué dirías tú que es mejor, disparar con una escopeta de cañón más corto o te puede valer perfectamente esa escopeta que siempre hemos tenido? A ver, en su día, yo creo que cuando Elías, ya lo hablamos aquí, la verdad que el cañón más corto o más largo no tiene ninguna influencia con la distancia del perdigón ni el disparo. No tiene ninguna La longitud que llega. La longitud. Si es verdad que menos de 50 centímetros está prohibido por ley, pues porque los cartuchos, a la hora, aquí veis que hay una pólvora, los cartuchos están diseñados para que estas pólvoras son pólvoras progresivas que van empujando al perdigón cada centímetro cuadrado, a centímetro cúbico del cañón. Con lo cual, si acortamos las escopetas a menos de 50 centímetros, que tiene que ser de fábrica, sabéis que está prohibido por ley manipular ninguna clase de arma. Si de fábrica lo intentan, no te lo van a hacer a menos de 50, precisamente por lo que yo te estoy hablando. ¿Por qué? Pues porque no estaría toda la pólvora, el empuje de los gases no estaría quemado todo y se harían lo que sería un empuje hueco, que a lo mejor hay unos perdigones que pueden ir derivados, no lo sé, para dónde está, y a lo mejor resulta que tienes un compañero al lado y le pueden silbar los perdigones por al lado, o adivina qué puede pasar. Bien, eso por un lado. Pero lo que es la influencia de una escopeta de 60 a una escopeta de 80 y algo, que debe ser la de Paco, esa tiene 76. De 76, nada más que influye en la precisión, es decir, en al ser más largos los puntos de referencia, ser más largo, aciertas más en puntería. Al ser más corto, esa es la única variación, porque sí, es verdad, físicamente hay una variación, pero es una variación de 300 metros, un centímetro. Entonces nadie va a disparar a 300 metros y nadie va a medir ese centímetro. O sea, que te saco en conclusiones, Juan, que el que tenga una escopeta de 68 o 70 de cañón puede cazar perfectamente con ella. Y de 60 también, perfectamente. Y de 60, Otra cosa lo que hablamos, otra cosa son los choques. Que tenga en esa escopeta. Tú puedes tener una escopeta de 50 de cañón porque para el monte te es más cómoda, lo que tú quieras. Siempre ten en cuenta que lo que es la puntería la vas a hacer peor. Así. Pero es más cómoda. Claro. Tú vas por el monte mucho más cómoda que con la de Paco de 76 centímetros. Eso está claro. Y además menos pesada porque has quitado. Oye, perdona, esta escopeta de Paco de 76 centímetros, ¿se puede cazar con ella perfectamente? Sí, sí, cazar se puede cazar perfectísimamente con ella. Es más, yo creo que un buen cazador, puede ser muy mediocre pues en recorridos de caza o en Copa de Sporting o tal. Pero recorridos de caza y de Copa de Sporting pueden ser unos excelentes cazadores. Es totalmente distinto. Es decir, es difícil que un hombre de estos que está acostumbrado a tirar tantísimos tiros como tiran, son buenos cazando, seguro, segurísimo. Con la escopeta que sea. Con la escopeta que sea. Esto les das una escoba y funciona con una escoba. Pero sí se acoplan mucho a lo suyo. Sí, sí, sí. Las escopetas todas está todo muy medido. Yo recuerdo de chaval, cuando mi padre, que era un fabricante de armas, no solamente tenía una armería como tuvo 50 años, sino que era fabricante, era maestro armero, que tuvo que pasar años y mucho tiempo en Eibar, en todas las fábricas, pues para saber aleaciones, culatas, formación, choques, todo lo referente a las armas. Entonces, las armas es bastante sofisticado todo, absolutamente todo. Es más,
Fijaros una cosa, hasta qué punto puede ser sofisticado cualquier clase de arma, por ejemplo, esta mía paralela, que los tornillos de la esa es una escopeta paralela de pletina larga. Ya sabéis que hay pletina larga y pletina corta. Esta es pletina larga. Los tornillos de la pletina de la derecha son totalmente distintos a los tornillos de la pletina de la izquierda. Ah, sí. ¿Eh? Es decir, viene... Es decir, yo paso la mano por aquí y no tengo ninguna rozadura. Y cógela, es que, cógela un poco la escopeta, es cógela para que no la vean. Es precisamente por eso. ¿Eh? Es decir, los tornillos no deben de sobrepasar. Tú pasas los dedos, no hay una rebarba, no hay nada. ¿Por qué? Porque estos tornillos de la derecha son exclusivamente de esta pletina de la derecha. Y los de la izquierda no valdrían para la pletina de la derecha. Y de hecho llevan una ranura, el tornillo por dentro lleva una ranura para saber que pertenecen a una pletina o pertenecen a la otra. Luego los gatillos, todos los gatillos, igual que los de Paco, igual que los de cualquier arma, todos tienen una presión, están calculados para que al impacto, a un primer impacto, aunque no tengas el dedo en el gatillo, no se pueda disparar nunca la escopeta. Una escopeta no puede estar, a ver, no sé exactamente ahora los kilos o los gramos que tiene que tener cada gatillo, pero tienen una presión específica y está medido. El armero, fabricante de armas, te lo mide, sobre todo en estas, porque estas de dos gatillos, debe de ser más duro el izquierdo, es decir, el segundo disparo, tiene que tener más presión que el primero, para evitar que bajo ningún concepto se pueda disparar el segundo. Sería una burrada que alguien hiciese lo contrario, o que alguien limitase y dijese que se puede hacer, y es relativamente fácil. Bueno, por un gran entendido es relativamente fácil hacerle que nada más tocarle se dispare. Eso es una verdadera salvajada. Pero vamos, das unas explicaciones como que eres una persona que sabe que todo lo que has aprendido de tu padre y lo que trabajaste con tu padre, lógicamente en las armas, ¿no? Pero lo que nos interesa a la mayoría de los que nos están viendo el programa, esto es referente a los cañones. El cañón ese corto de 60 y el cañón este que tenemos aquí de esta repetidora de 70 y tantos, ¿esta llega más que el cañón corto? No. ¿Sabes? Esa es la madre que te acuerdas, esa polémica que teníamos. A ver, físicamente sí, pero puede ser a 300 metros o a 250. Podemos estar hablando de un centímetro. Claro. Eso es físicamente. Teóricamente no. Y yo te pregunto una cosa, ¿por qué, sobre todo en la albufera de Valencia, las grandes tiradas de patos, usan esas escopetas de 80 o 80 y tantos de cañón, esos cañones tan largos? Bueno, en primer lugar porque usan más carga. Vosotros tened en cuenta que hace muchos años, yo no las llegué a conocer, pero sí, yo creo que he visto algún cartucho de ello y tal, y sí he oído hablar de ellas, que había unas escopetas que no eran del 12, eran del 10, que eran especiales para las albuferas y para los patos y tal. Eran unos cartuchos más grandes, con mucha más munición, con mucha más carga. Eso ahora es inexistente. Yo no sé que en algunas cosas, y entrando en internet, que he visto alguna vez tiradas de patos y tal, no usa nadie. Nadie usa una cosa de esas. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, el largo de los cañones lo único que te da es más puntería. No hay otra influencia. Es más puntería, no hay más. Luego lo demás son los choques, los estrangulamientos en la boca de los cañones que tenga cada escopeta. Que no tiene choques como, por ejemplo, mi paralela o esa italiana, la Farban, esa que tengo yo ahí, que tengo los choques exteriores. Bueno, pues el largo es que no tiene ninguna influencia. Tiene la influencia de la precisión, del punto de mira, del apuntar. O sea, que nadie se rompa la cabeza, que cace con la escopeta que tenga. Y seguro que la base principal será el apuntar bien. Efectivamente. Luego, lo que te digo, influye los choques y luego los cartuchos también, lógicamente. Sí. No es lo mismo tirar pues un cartucho comprobado. A ver, los cartuchos, todos los cartuchos, igual que los de competición, que los buenos de caza, no de los normales, estoy hablando de la codorniz, que a lo mejor pueden estar en 360 o 370 metros por kilómetros por segundo, no, metros por segundo, metros por segundo, o un cartucho bueno como el que yo tiro para la sorda, que aquí me pone, que me lo pone bien claro, que son 390 metros por segundo. Bien,
ahí tenemos una influencia, pero es una influencia... Mínima, Bueno, es una influencia importante, sobre todo para la competición. Yo después te voy a decir... quiero entrar en el camino de la competición. Ya hablaremos ahora, pero la influencia del cartucho, yo te voy a decir, hablo siempre por mí, no hablo por los demás. Yo me gusta probar, y me gusta sobre todo probar en un blanco. Cuando compro unos cartuchos, me gusta a un blanco, a 30 metros, probar, a ver cómo abre, los huecos que deja y todo. Yo el año pasado, alguno me va a decir, este está loco, yo he estado tirando a la sorda con 30 gramos del 10 dispersante. Depende del monte, lo cerrado que esté o no esté tan cerrado, claro. ¿Sabes? Yo cazo normalmente en eucaliptales, no cazo, cazo en un roble, casi todo roble, haya y acebo. Y me ha ido genial. Bien. Y me ha ido genial. Estamos hablando de 30 gramos. Hay gente, hoy está muy, muy en moda los 40 gramos para la sorda. Yo 40 gramos, perdón del 11. Tiene más perdigón, etcétera, etcétera, ¿no? Y dale. Pero volvemos a lo de siempre. Si una cosa va bien, ¿por qué la vas a cambiar? No la cambies. No se te ocurra cambiarla. Si va bien, es perfecto. Es perfecto. Lo que sí hay una cosa que tiene que estar muy clara. Es decir, si yo tengo aquí 600 perdigones y tú tienes 550, claro, el hueco mío va a ser siempre inferior al hueco tuyo. Efectivamente. Eso está muy claro. Ahora, también influye que tú con un gramaje, por ejemplo, de perdigón del 8, del 7 o del 10, a un gramaje del 11, pues puede ser que alguna sorda pues me vaya pegada o tal, muy relativo. Paso, a ver, yo confío muchísimo en mis perros, confío muchísimo, paso, tengo un perro para que me traiga para que me la busque, para que me la encuentre, para que me la pare, para todo. Entonces, no tengo la necesidad de usar mucho menos que gente pues que las tira con el 8, con el 7, o no lo sé, pues perfecto. ¿Serán muy buenos o no lo sé? Cada uno, luego depende de lo que estamos hablando. Yo todo el año pasado, todo el año, el entero, yo mis semiautomáticas no uso ninguna. Yo tengo esta y tengo otra italiana. Las dos son italianas y una Beretta. Y he cazado todo el año con esta paralela. Todo el año. La sorda, la perdí. Y me he adaptado perfectísimamente y estoy encantado. Y este año voy a seguir jugando con ella. ¿Qué choques tiene, Juan? 4 y 3 estrellas. 4 y 3 estrellas. ¿De cañón? De cañón de 67. Y te va fenomenal. A mí me va perfecto. Ahora, también es verdad que está muy equilibrada. Claro. Muy medida. Es más. Claro, no se ve. Tiene algún golpe de... Porque en el monte, alguna vez ya, más por los años, alguna vez me he resbalado, me he caído. Tiene algún golpe y, de hecho, fui a Ibar, a un gran armero, a que me sacase los golpes, que además me hizo mucha ilusión, pues porque aquellas armerías son exactamente iguales el taller que tenía mi padre. Es decir, los bancos han de ser de madera para no dañar nunca las armas. Todos los martillos de acero no existen, son todos de fibra hoy en día, o de madera. Y luego el hombre tiene todos los destornilladores exactos para cada tornillo. Es decir, este tornillo es muchísimo más grande que cualquiera de los tornillos. Bueno, pues este tiene el destornillador apropiado para él. El destornillador exacto para cada tornillo, para que no se cree ninguna rebarba en ninguno de los tornillos. Antes de ir con Frank, en resumidas cuentas, abreviando... No, nada más, Juan, que mira, abreviando, para que veas tú lo que es el tema de la caza. Cuando yo le llevé a sacarme el golpe, lo primero que me dijo, me dice, oye, tienes uno de los... En la paralela, tienes uno de los cañones doblado. ¿Te dijo? Sí, sí, dice, no va perfecto. Y le dije, bueno, pues solucionamelo. ¿Y tú no te habías dado cuenta? No, yo no me había dado cuenta. Y efectivamente el hombre me lo solucionó. Tiene unos medidores especiales para tal y me le enderezó, me le puso perfectamente y yo no me había dado cuenta. Y de hecho yo sé de algún amigo mío que me dice, es que no sé qué me pasa, tal, no sé qué. A ver, nosotros antiguamente, como no teníamos esos medidores tan buenos, lo que sí hacíamos era meter un cartucho sin el pistón del 12 en su recámara y un cartucho del 20 en la boca, también sin el pistón, y entonces a través de la banda y a través de los dos agujeros deberías de ir al mismo sitio. Claro. Esa era la forma más vulgar. Hoy en día hay unos medidores fabulosos, igual que hay unos medidores para medir la velocidad de los cartuchos, que se miden con unos, ahora no recuerdo el nombre, unos... unos medidores especiales. Se miden unos medidores que se miden normalmente de 1 a 2
a 2 metros de la boca de los cañones para saber cuál es la velocidad de metros por segundo de los cartuchos, que a veces no coincide, ¿eh? Pero claro, los fabricantes tienen unos medidores extraordinarios, son profesionales. Se llaman odómetros. Bueno, son muy profesionales. Oye, entonces, otra cosa, la diferencia de un cartucho, pues el que tiramos a la codorniz, que vuelvo a decir, que es un cartucho pues de un precio muy asequible, está diciendo que lo venden en esta gran superficie, sí, sí. A un cartucho que vale pues 4 o 5 euros más. La diferencia, ¿qué es? ¿Mejor pólvora? ¿Más perdigones? ¿Qué diferencia hay? Bueno, mejor pistón, seguramente también. Influye todo. A ver, los pistones, hay dos clases de pistones. Mira, este es un pistón ya disparado. Yo he llegado a cargar los pistones. Los pistones, tiene dos cuerpos, ¿eh? Esto es lo que se puede decir, que es un pistón de aparato abierto, ¿eh? Y tiene dos cuerpos. Este cuerpo central y esto exterior. Esto normalmente se carga con un fulminante líquido que se solidifica al dejarlo secar, ¿eh? El fulminante que llevan los pistones, no sé si vosotros os acordaréis cuando erais chavales de las matracas aquellas que... Sí. Es exactamente lo mismo que lleva el pistón de cualquier cartucho, ¿eh? Lleva exactamente esa matraca que se ha echado aquí en líquido para que se solidifique y tal. Entonces, cuando aquí con la aguja percutora lo abollas, por aquí sale una llama, sale la matraca esa, que es la que nos va a prender esta pólvora que veis aquí, ¿eh? Esta pólvora que veis aquí. Esto va a empujar o bien esta copa de plástico, que es un contenedor del perdigón, o bien esto otro, que es de un dispersante de fieltro, que tiene obligatoriamente que tener una parte un poco dura para que no se queme el fieltro, y también una parte también un poco dura por la parte de arriba para que no se quede pegado ningún perdigón y pueda avanzar con el perdigón para nada, sino que lo antes posible caiga para que ejerza el cañón la velocidad y la dispersión exacta de lo que tenga que tener. Bueno, pues esto es un poquitín el tema del cartucho. Es decir, lo primero que hay es un pistón. Luego hay el otro pistón, que es un pistón que es de aparato cerrado, ¿eh? Que es totalmente de un cuerpo. Son un poco más duros que estos de aparato abierto. A mí me dan un poco más de miedo las agujas. A ver, sobre todo para tantísimos disparos como hacéis vosotros, esos cartuchos de aparato cerrado son un pelín más duros que estos. Bueno, pues las agujas sufren un poco más. Tendréis que cambiar las agujas cada X tiempo, ¿eh? Porque tiráis muchísimos tiros, me imagino que habrás cambiado la aguja. Vamos a ir resumiendo, Juan, para después pasarnos con Paco. Vamos a ver, tú dirías, como experto que eres en armas y en cartuchería, para la codorniz no rompernos la cabeza. No romper tirar la ese cabeza. Cartucho más bien barato. Barato, barato no es nada en este país, ¿eh? Bueno, yo creo que precisamente la caza, yo siempre lo he dicho, que yo me gasto menos dinero en cazar. Hombre, hay algunas cosas que tal. Que un gran fumador en fumar. Bueno, pero el gran fumador, pues siente esa satisfacción y el cazador la siente también cazando. Eso está muy pero claro. ¿Me entiendes, ¿no?, lo que te quiero decir? Sí, ¿no? te entiendo. Yo al fin y al cabo hago un deporte y al fin y al cabo, bueno, pues tiene una satisfacción que a mi modo de ver se perjudica a su cuerpo, ¿eh? Pero eso es otro tema. Es un poco sugestivo y cada uno puede hacer de su capa un sallo, diríamos, ¿no? Vamos, a la sorda, ¿qué cartucho usas tú normalmente? Yo a la sorda uso yo llevo ya muchos años habiendo comprobado Río, porque toda la gama de Río. Río 10, Río 20, y normalmente uso, sobre todo para esta paralela o para la otra escopeta que tengo, que es cilíndrica, uso 40 gramos, una velocidad de 380, perdigón del 11 para el primer disparo. Y luego bajo al 10 y no me como más la cabeza, ¿eh? También es verdad que he visto verdaderas maravillas en competición. Yo creo que la otra vez yo te comenté de que Fernando Marza Urcola, en el... No sé, ya me lo comentaste, lo del escajo aquel que salió... Bueno, aquel hombre, para matar la tercera sorda, mató las dos primeras al primer disparo. Tuvimos la gran suerte de que el juez que iba con él era un chaval joven con un buen móvil y lo grabó absolutamente todo.
y me pasó la grabación de la tercera sorda, donde él, a perro puesto, tiene la sangre fría de abrir su superpuesta, de pensar, fíjate si es competidor, de pensar que esa sorda no la mataría si no es con un cartucho dispersante entre los escajos. Fíjate qué cosa más bonita, Paco. El hombre abre y se ve en el vídeo, que no es ningún cuento, mete un cartucho dispersante, sale la sorda entre los escajos y mata a la tercera y se hace campeón de Cantabria y luego su campeón de España, que fue. Fíjate tú qué detalle de competición, de saber de la munición, de saber de tal, ¿no? Yo sigo pensando que, aparte, hombre, hay que entender un poco de los cartuchos y sobre todo conocer con el arma que cazas. Eso es esencial. Pero sobre todo hay que apuntar. Tú si sale una pieza derecha y apuntas para allá, ya puedes tener lo que quieras, que no la vas a dar. Claro. El que te encare bien la escopeta, el que te entre bien a la cara, eso para mí es esencial, porque eso lo ve cualquiera que lleve muchos años cazando. Al encarar, ves tú y dices tú, esta escopeta pues me va de cine. Yo cojo la tuya y seguramente que veo los cañones torcidos, porque seguramente que no me va a ir bien como me va la mía, ¿no? Efectivamente. Y sobre bueno, todo pues, hay profesionales que te pueden equilibrar. Sí, te pueden equilibrar, efectivamente. Te pueden medir la escopeta. Sí, sí, sí. De sí, manera sí. Que casi con los ojos cerrados cuando encares, efectivamente. Estás enfocando donde tienes que enfocar. Así es, así es. Para la sorda dices tú que te va muy bien ese cartucho, ¿no? De Río. Me va muy bien este cartucho. Es un Royal Minimano. Es un cartucho verde que le tengo allí. Estoy encantado con él. Bueno, he hecho cosas muy buenas, algunas cosas no tan buenas, pero estoy encantado con él. Y yo no me ando con rollos de que si 28, que si 30, que si no sé qué, yo 40 gramos. Si no tiro 45, porque... Pues porque no sé por qué. Que también los hay, pero, parece ser, ya, ¿no? Bueno, no lo sé. No, creo que sí, creo que... No, bueno, no lo sé. 42 me parece que sí hay alguna cosa por ahí. Me han dicho el otro día que hay cartuchos ya de 50 gramos. No sé si será verdad. Bueno, pues sí, lo habrá. A ver... El tema de los cartuchos de 50, de todo lo que tú quieras, es decir, no puede pasar absolutamente nada. Es decir, la pólvora va de acorde con el peso del perdigón, efectivamente. Y todos los cartuchos, todos, absolutamente todos, no van a superar ninguno los 700 kilos de presión, ninguno. Como yo, como mucho, unos cartuchos muy potentes, que tal, que no son muy interesantes porque pegarán mucho, etcétera, etcétera. Pueden llegar a 600 y pico, pero seguro que esos cañones de esa escopeta estarán por encima de los 1.200 kilos de presión, que puedan aguantar esos cañones, seguro, segurísimo. Y una escopeta muy normalita, no creo que ninguna baje de los 800 kilos de presión, no lo creo. La perdiz, ¿con qué cartucho tiramos a la perdiz? Yo la perdiz sigo usando un Río, lo que bajo es a perdigón del 8 y del 7. Yo he estado con la misma escopeta. Con la misma escopeta. Y encantado. Yo hay que tener en cuenta que si es verdad, por suerte o por lo que sea, yo la mayoría de las perdices, como quien dice, las mato a postura de perro. Bueno, pues hay otros que... Juan, perdiz salvaje. Perdiz salvaje. A postura de perro hay muy pocas. La mayoría. De no ser, yo la mayoría. Pues debe ser de los pocos. Bueno. ¿Qué cazas? ¿En zonas boscosas? No, que va, que va. Porque en zonas limpias, todos conocemos la perdiz, muy poco aguanta. Bueno, yo creo que sí, el que aguanto soy yo, que todavía me dan las 3 o las 4 de la tarde, sí, tras de ellas. Bueno, pero vamos a ver, es que una perdiz, tú no vas a cansar a la perdiz normalmente a nuestra edad, pues te va a cansar ella a ti. Y no te digo nada, si son laderas, de sube y baja. La perdiz, bueno, debe ser el único que conozco que dice que mata a las perdices a cultura. No todas, pero la mayoría sí. Bueno. Yo no lo voy a discutir porque no lo he visto es nunca. Es una tontería, porque no... Tal, además es que yo, sabes que me encanta... Hay veces que no llevo ni escopeta, que llevo vídeos... Sí. Y a ver... Y si no es a postura de perro, el perro me la va marcando y puesto, y me la va marcando y puesto, y me la va marcando y puesto, y ya del regato sale y se la voy a matar. Pero no mato una... A ver, no mato, no es que... A ver, yo... Los perros míos no son perros... De gran búsqueda, ni son perros tal, son perros... Que los dominas. Los domino muy bien, Y además son perros muy hechos a la sorda y muy hechos a la codorniz, Yo tengo, por ejemplo, y además me siento muy orgulloso de poderlo decir, porque además, yo sabes que no... Yo, aunque hago los vídeos de la federación y hago los vídeos para muchas cosas,
pero yo no me dedico a ello, no soy un profesional del medio. Yo sí hago vídeos, muchos. Yo no soy un profesional del medio, pero me siento muy orgulloso. Yo, como bien sabes, en cada cacería que voy muchos, siempre, todas las cacerías, prácticamente el 99% las tengo grabadas. Bueno, me siento muy orgulloso, José Luis, de que me han avisado los amigos y tal, y me han dicho, oye, pero tú has visto el vídeo que tienes ahí de la media veda del año pasado. Yo, pues, la verdad es que, bueno, pues he entrado. Tengo 103.000 personas, 103.000 entradas. Yo no sé si es que entran a verlo o no entran a verlo. Es que no, para yo mí no, es un orgullo. Yo mis vídeos no los lanzo a la luz, no me gusta. No me bueno, gusta. Yo sí las he lanzado. Colgar vídeos no me gusta. No, no, a mí no me importa. 103.000 entradas de gente que me ha felicitado, que qué bien, que ha sido a gusto, que es como, que qué bien tal, que los perros no sé cuántos, que no sé qué. Juan, perros de caza, como los todos. Bueno, hay unos bueno, un poco mejores, un poco no tan mejores, pero son perros de caza. Bueno, yo llevo más de 50 años, igual que tú, cazando, y hemos visto ya todo lo que había que ver. Yo siempre he dicho una cosa, un perro 10 no le hay. Hay perros muy buenos. Muy buenos, pero un 10 no le hay. Hay perros muy buenos. Y una cosa. Muy buenos. No, no, seguro que los hay buenos. Muy buenos. Los hay buenos, pero claro, también cuidado. Yo no los tengo, tan buenos, ¿eh? Los hay muy buenos que los vendemos nosotros. Después hay que verlos en el campo. Yo por suerte, veo muchos en el campo. Yo también veo muchos y dentro de la sociedad de veteranos estamos viendo perros todos los días que dicen, pues hablan de esos perros, de los fenómenos, de esto y el otro, y allí vemos, pues efectivamente hay perros, hay unos buenos y otros menos buenos, malos ninguno porque todos cazan, pero hay una diferencia, es igual que el tirador, hay tiradores. Yo no me voy a poner a comparar con Paquito a disparar, porque ha tirado miles y millones de tiros y además tirando el mundo deportivo, el mundo de la competición, es una cosa, para mí es esencial para después ir a cazar, eso no falla. Pero perros, vendemos mucho, Juan, vendemos mucho lo que no tenemos. Hoy el mundo del perro se está convirtiendo en un mercadeo. Eso es igual que ir al ferial de Torlavega. Hoy todo el mundo tiene, bueno, yo a nadie le he oído decir, joder, pues este perro, hoy los grandes criadores de perros, nunca le oirás decir, oye, es que he tenido que quitar unos perros, hijo de no sé quién, de no sé cuánto, porque yo hay una persona, que no voy a decir el nombre, una persona es muy exigente, es criador, pero no se dedica a la venta de perros, muy cazador de sordas, es un amigo que se llama David, que ese es un hombre con una honestidad. Tiene muy buenos perros, se ha gastado mucho dinero en perros, pero que hace una camada y dice, estos perros, estos cuatro, no me gustan, a mí no me van. Joder, yo los he visto, digo, David, pues ¿qué quieres? Yo los veo y me dije, joder, pues mira qué perro. Y dice, no, pues estos perros para mí no valen. Joder, pero ¿por qué no valen? No, porque no quieren, no tienen lo que yo quiero. Pues bueno, es un hombre honesto, porque otro día, oye, estos perros, mira, de maravilla, y yo los voy a ver, digo, que son unos perros de caza, y sin embargo te estás desengañando. El mundo del perro, vuelvo a decir que es un mercadeo, lo estamos todos los días viendo en los medios, en los teléfonos, en los móviles, en los WhatsApp, en todo eso, es un mercadeo, ¿no? Pero bueno, cada uno puede hacer de lo... Mira, siempre he dicho una cosa, que no nos la den, porque hay más tontos que ventanas, eso está muy claro, ¿no? Entonces, el que quiera vender lo que no tiene, peor para él. Y el que, si tú vas a comprar una cosa, me supongo que dirás, a ver lo que compro. Por lo menos entérate de dónde vienen esos perros. Me supongo que Fran, que tú eres también, has tenido muchos, muchos perros, y sobre todo entiendes mucho de los perros de rastro, ya sabes lo que pasa con los perros de rastro. Han valido mucho, mucho dinero, ahora no valen tanto, pero también se vendía, había que ver lo que había, ¿no? Y estamos hablando de perros de rastros extraordinarios, ¿eh? Yo no entiendo, es lo que os oigo a vosotros, ¿eh? Y en la pluma pasa igual. Y en el tema de la caza, Juan, perdona que no quiero yo entrar en ninguna discusión contigo, Dios me libre, lo de la perdiz a muestra. Yo hace muchos, muchos años, depende de dónde las metieras, parece ser sobre todo en escobas, en brezo y tal, pero en tierras a campo a libre, será. Yo no, oye, a mí lo mismo me cuesta creer lo que les creo. Si tú me lo dices, lo creo. Sí, sí, sí. Porque no tienes tampoco por qué decir otra cosa. No, ¿para qué te voy a decir lo pero contrario? Has de reconocer. Ahora, también te puedo decir que a lo mejor ves 80 para matar un par de ellas. Porque has de reconocer que es difícil, muy difícil, sí, ya. Es dificilísimo.
matar una costura, hombre, alguna mata si la metes a un roble, a unas escobas o algo así, ¿no? Pero campo abierto, ya no tenemos años para cansarlas, igual. No tenemos años para cansarlas ya. Cuando éramos más jóvenes todavía sí, y tú y yo que hemos sido deportistas sobre todo, ¿no? Pero también hay una cosa, que hay que ser listo, tratar de ser más listo que la pieza. No solo es correr en la caza, ¿eh? No. ¿Verdad que no? No, en absoluto. Bueno, pues vamos a ir después, con tu permiso, con Paquito. Joder, pero no se vayan. Nos vamos un momentito a la publicidad. Ahora volvemos. Federación Cántabra de Caza, calle Castilla, número 17, Santander. Fedérate 942-03-2070. Cuando paso por tu puerta, cojo pan y voy comiendo, pa' que no diga tu madre que con verte me mantengo. Y al salir el sol, y al salir el sol te he querido ver para saludarte, y no pudo ser, y no pudo ser, y no pudo ser, ni a la medianoche ni al amanecer. Cuando me dijo tu madre que tú ya no me querías, se me quedó la color, lo mismo que la tenía. Y al salir el sol, y al salir el sol te he querido ver para saludarte, y no pudo ser, y no pudo ser, y no pudo ser, ni a la medianoche ni al amanecer. Bar Restaurante Sánchez, situado en la nueva ciudad de Torrelavega, enfrente del Mercado Nacional de Ganados, calle de Cabuérniga número 22. Número de teléfono 942-89-78-81. Bar Restaurante Sánchez. Restaurante Asador Cantina Sofía, carretera Saldaña Pino número 45, Barrios de la Vega, Palencia. Teléfonos de contacto 667-465216 y 979-894082. Restaurante Asador Cantina Sofía. Conservas Linda Playa, desde la Villa Marinera de Colindres para todo el mundo. Manos expertas elaboran de manera artesanal desde hace 3 generaciones anchoas exquisitas y ventresca de bonito de nuestro Cantábrico. Conozca los productos de cerca en Travesía la Mar número 12 de Colindres o visite la web conservaslindaplaya.es. Conservas Linda Playa, las cosas buenas de la vida. Crucial Grupo Publicitario, agencia de publicidad, diseño gráfico integral, publicitario y editorial, gestión de medios, especialistas en publicidad exterior, campañas a nivel local y nacional.
Barrio La Yesera 51, nave 1, Parvallón, Cantabria. Teléfono 942-03-3404. Crucial Grupo Publicitario. Conservas Linda Playa, desde la Villa Marinera de Colindres para todo el mundo. Manos expertas elaboran de manera artesanal desde hace 3 generaciones anchoas exquisitas y ventresca de bonito de nuestro Cantábrico. Conozca los productos de cerca en Travesía La Mar, número 12 de Colindres, o visite la web conservaslindaplaya.es. Conservas Linda Playa, las cosas buenas de la vida. Carnicería Tito, calle 3 de noviembre, número 2, Santander, teléfono 942-374925. Zona Baby de Barreda, tu zona de ocio y disfrute para el paladar. Restaurante New Casa Piedra, bajo la nueva dirección de Borja. Disfruta de las mejores tapas, especialidad en tortillas caseras, gran variedad de quesos, rabas y un largo etcétera de especialidades. Cómoda terraza. Restaurante New Casa Piedra, Avenida de Solvay 192. Teléfono 634-92-49-28. Bodega Andros, bajo la dirección del legendario hostelero Chucho. Los mejores vinos, gran variedad de raciones, embutidos, rabas, croquetas y mucho más. Disfruta del mejor ambiente en la mejor compañía. Además, te sorprenderemos con actuaciones en directo. Bodega Andros, número de teléfono 942-89-4791. Taberna Lábaru, bajo la dirección de Javi y el gran pixero Carmelo. Gran variedad de raciones, platos combinados, hamburguesas, bocadillos y las mejores pizzas de Cantabria, hechas en nuestro horno de leña. Taberna Lábaru, Avenida de Solvay 30. Teléfono 942-89-2963. Restaurante Pensión La Principal. Bajo la dirección de Israel, te recomendamos las mejores raciones variadas y el mejor menú del día. Ensaladas, sartenadas, perritos, hamburguesas, pizzas, tostas y además prueba nuestro rico pollo asado. Servicio de comida a domicilio. Consulta nuestro precio de pensión completa. Restaurante y Pensión La Principal, Avenida de Solvay, número 1. Número de teléfono 942-89-7720. Zona Baby de Barreda, tu zona de ocio y disfrute para el paladar.
Ojito, Bocarte, Sardina, Rape, Cachón. Por cercanía, por calidad, por tradición, en Cantabria, elige Lonja. Pescado fresco que llega directo de la mar a la mesa con la garantía de nuestros pescadores. El pescado de aquí, el nuestro, el de siempre. El pescado de Lonja. Gobierno de Cantabria. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. ODECA. En Restaurante El Tinglao no se trata solo de venir a comer, se trata de ofrecerte experiencias inolvidables que hagan crack en tu paladar. Por eso nuestro equipo de chefs y profesionales te ofrecen múltiples opciones de platos caseros y de alta cocina a disfrutar en alguna de nuestras diferentes estancias, salones y comedores privados para eventos, terraza, restaurante y cafetería. Restaurante El Tinglao es ideal para el ocio familiar, zona infantil reservada para cumpleaños y fiestas infantiles. ¿A qué esperas para venir o hacer tu reserva? 942-583-027. Nos encontrarás en la Avenida Cantabria, número 2260, recta de Cudón, Miengo, Cantabria. Federación Cántabra de Caza, calle Castilla, número 17, Santander. Fedérate, 942-03-2070. Descanso que hemos tenido aquí. Vamos a hablar ahora con Fran del mundo de la competición. Es otro mundo que apasiona a mucha gente, donde arrastra a muchos, muchos aficionados. Fran, te hemos tenido un poquitín ahí al córner, pues escuchando un poco, ¿no? No, hombre, aprendiendo. De gente que sabe, hay que escuchar. Bueno, de todo se aprende. Del que sabe y del que no sabe también se aprende. Por lo menos sabes a distinguir a quién escuchas y a quién no. Cuéntanos, el mundo, hemos hablado antes que os tenéis que desplazar a Valladolid, Asturias, al País Vasco para practicar este mundo que tanto os gusta, ¿no? En Asturias, en Valladolid, en estas comunidades, ¿no ponen tantas trabas a la hora del tema de los campos, Fran? No, vamos a ver, en Asturias hay 6 campos de tiro. En Castilla, León, bueno, todas las provincias limítrofes con Cantabria, todas tienen campo de tiro, Palencia, Burgos, Valladolid, León, y en el País Vasco también, ahí en Gallarta, en Vitoria. A ver, Cantabria es la única región de todo el norte de España que no tiene un campo de tiro, ni de foso universal, ni olímpico, ni esqué, ni recorridos, no hay. Hay muchísima afición, ¿eh? Sí, los compañeros de Asturias lo dicen, que ya podía haber la misma afición que hay en Cantabria en Asturias, por ejemplo. Hemos celebrado un campeonato autonómico en Cangas de Onís y se han presentado 22 participantes de Cantabria, cuando en el campeonato de Asturias van 10 o 12. Ah, sí. Y hay 1 millón de personas, de habitantes en Asturias. Hay mucha afición. Pero bueno, estamos ahí. La mayoría también son, Fran, del mundo este de la competición, sois cazadores todos. Sí, porque los recorridos de caza y el Compass Sporting, que es lo que nos gusta a nosotros particularmente, se tira con armas de caza. O sea, dependemos de una federación, la FITAS es Federación Internacional de Armas de Caza. Después está el tiro olímpico, que ya es un poco más específico, son disciplinas olímpicas y eso ya pertenece al Comité Olímpico Español. Pero lo que es los recorridos de caza y el Compass Sporting es una actividad de tiro derivado del mundo de la caza. Sí, que pertenece a las federaciones de caza. Exactamente. El tiro al plato es tiro olímpico. Tiro olímpico, ¿no? Tiro olímpico. Exactamente. Oye, tú, bueno, pues, ¿qué te diría yo? A los cazadores también, yo creo que yo, vamos, he visto, he tirado muy poco esto, como bien sabes, ¿no? Me encanta, ¿no? Verlo. Yo creo que, por ejemplo, los recorridos de caza, para el cazador le viene muy bien, como un entrenamiento. Hombre,
Es la base. Es la base, ¿verdad? O sea, un cazador puede ser muy buen cazador, pero si no es tirador... Efectivamente. El tiro es la culminación del día de la caza. O sea, lo último que se hace a la hora de cazar es disparar. Una vez que se abate la pieza, se acaba el lance, se empieza otro lance nuevo. Es un problema, yo desde mi punto de vista, yo no soy cazador de caza menor, pero veo muchísimos cazadores de caza menor, me gusta mucho el tiro deportivo, y los veo participar en las actividades que hacemos. A cazadores, se puede tirar con cualquier arma, repetidoras, paralelas, no tiene, o sea, que tengamos unas escopetas más cualificadas, digamos, es por el tema de durabilidad, de fiabilidad, tienen más peso, tienen modificaciones de estrangulamiento, son cañones más largos, por lo que la competición es así, pero hay muchos, muchos competidores en España, bueno, y en el mundo, que tiran con repetidoras convencionales. Así. El año pasado, por poner un ejemplo, el campeón del mundo de recorrido de caza era un chaval junior americano con una repetidora. ¿Con la que iba a cazar? Con la que él caza. Una repetidora convencional, con un cañón de 76, con un choque original y con unos cartuchos de 28 gramos. Campeón del mundo. Y es un mundo muy, muy profesionalizado. O sea, en España tenemos un equipo, somos muy potentes a nivel mundial, pero no podemos competirnos con los americanos, con los ingleses, que son profesionales. ¿Vale? Aquí ahora empezamos ya a ver campos permanentes de recorrido de caza y de compa, pero esto, por ejemplo, en Inglaterra un fin de semana puede haber competiciones de más de 500 tiradores en 4 o 5 lugares de Inglaterra. En España se juntan una vez o dos veces al año como máximo en los campeonatos de España. En Francia hay campos, qué decirte, 50, 60 campos con 9 o 10 canchas de compás de Sporting. Oye, ¿es caro el mundo este de la competición, Frank? Es caro. Depende de. Vamos a ver, como antes decía Margot... Hombre, me refiero que digas, oye, yo quiero introducirme de lleno para poder llegar al campeonato de España, para participar. Yo puedo hablar de mi caso. Yo cuando empecé a tirar, ya te digo que yo no soy cazador de caza menor, y yo me clasifiqué para un campeonato de España con una escopeta, una Benelli 121, con un cañón de 60, con un choque adelante y los cartuchos que tirábamos entonces. Y me clasifiqué para ir a un campeonato de España. Y nosotros vamos a ir al campeonato de España y hay muchísimos cazadores que son muy buenos tiradores, que se clasifican por sus federaciones autonómicas, porque ahora hay una categoría que se inicia para esto, seguir dándole, para que siga aumentando el número, se ha creado una categoría que es para la gente que no ha competido nunca, pueda participar. Cada autonomía aporta un cazador iniciado en el mundo del tiro al campeonato de España. Pero es para que ellos vean qué es la competición, porque no es lo mismo tirar un campeonato autonómico con cuatro amigos o una tirada que competir. Una cosa es saber disparar, saber tirar, y otra cosa es saber competir. Muy diferente. La competición dura normalmente un campeonato de España 3 días, un mundial dura 4 y hay que estar 4 días concentrado. Y 4 días un cazador convencional no está capacitado. Tú ahora dentro de unos días vas de juez con otro compañero a los campeonatos de España. Sí. ¿Participas en alguna competición también? Sí, en Cantabria, bueno, yo ahora mismo por un problema físico no puedo participar. Sí que colaboro en la organización de los campeonatos autonómicos. Y sí que siempre me ha gustado lo poco que sé enseñárselo. De eso doy fe, Juan, porque hemos participado cuando hacíamos el Piélagos, hacíamos 3 o 4 recorridos de caza y tiros, ¿no? Juan allí traía sus máquinas, traía sus platos, nos inflábamos a tirar tiros. Él decía, pero tirar, digo, oye, que no hay, ya hemos acabado el presupuesto, que tiréis tiros, a los que veía él que habíamos tirado muy pocos tiros. La enseñanza, yo aprendí mucho de él, porque yo nunca había tirado.
Nunca había tirado y además te engancha, ¿eh? Te engancha. Mucho. Te engancha porque es muy bonito, ¿eh? Pero las enseñanzas que daba este hombre, me recuerdo cuando compraste los robots automáticos. Joder, aquello, ¿no? Nosotros, ¿esto qué es? Pues te ponía allí un altavoz y vocea, vocea un poquitito y ya verás cómo sale solo. Y el hombre te repetía y tira otra vez, y tira otra vez. Bueno, las escopetas estaban ardiendo, los cañones. Y este hombre, yo creo que la competición en Cantabria le debe mucho a Paco. No es por hacer la venia a nadie, pero le debe mucho lo que ha enseñado en las fiestas de los pueblos, en aquellas competiciones que hacíamos los cotos. Fran allí llevaba primero las máquinas y después los robots y no había... Yo digo, oye, pues joder, venga, hasta que no se acabó. Muy buena gente, tienen una gente... Pero es que además, te digo que yo además es que ponía... A algo, todos se volcaban en echarte es que una mano, ¿eh? Ponía sus platos. Sí. ¿Verdad, Fran? Esto se trata... A ver... Te ha costado dinero a ti, Fran, eso, ¿eh? Muchísimo. Mejor no hablar. El tema económico lo vamos a apartar. Sí, es verdad. Sí, o sea, económico. Hay otros que les gusta el mundo de los rallies, hay otros que... Y a mí me gusta esto. Somos un grupo de amigos que compartimos la misma afición, porque ya digo, yo físicamente no podría manejar pues 12 máquinas que tenemos, baterías. Claro. Entonces hay una gente que somos un grupo de gente que nos gusta mucho y somos los que estamos tirando ahora mismo para adelante con ello. Es de agradecer que yo ya le digo, yo empecé a tirar con 22 o 23 años. Este grupo de gente son los que a mí me enseñaron. Una cosa es que te guste y otra cosa es que tenga la oportunidad de tirar. Exactamente, está lo que hablábamos antes de Antonio Belarra. Antonio también, efectivamente. Había una gente ahí que fueron los que echaron esto para adelante y después vinimos otra serie de gente detrás que somos los que hemos empujado un poco para que esto, para que no se pare. Claro. Porque si lo dejamos... Esto se para, de por sí es una actividad que si no hay gente que tire para adelante con ello, ya hemos hablado antes que cuesta muchísimo, la burocracia es muy larga y hay que ser muy, muy tenaz y hay que insistir y hay que ir a las administraciones y así vamos, bueno, intentando que no se pare. ¿Vale? Pero para ser, por ejemplo, para hacer el campeonato regional, ¿tenéis que salir fuera también? Claro, sí, claro, no... No, en Cantabria no hemos podido este año, no hemos podido hacer nada. Hemos hecho ahora dos fines de semana a base de mucho insistir y ya tocar altas instancias. Nos han dejado hacer una prueba en Renedo y otra en Galizano. Y vamos a ver si hacemos otro par de fines de semana. Pues más que nada para eso, para gente, para los cazadores y para que la gente tenga contacto con el arma. Porque que no decaiga esta afición. Exactamente. ¿Verdad? Y que yo soy del pensamiento de que las armas... Como bien hablabais antes, hay que adaptarse al arma. Hoy en día las armas son estándares, quitando las armas de alta competición, que sí que nos las fabrican a medida y, bueno, pues están cada tirador tiene su arma. Las armas. Hablando de armas, perdona, es que me ha llamado la atención la escopeta. Cógela a la mano y enseña así un poco a la cámara, porque yo cuando la vi antes digo, este trae una escopeta que se le ha roto la culata. A ver. Esto, para que lo entendáis, esto es una culata ortopédica, que se llama. Esta culata era... Este tipo de culatas se fabricaron para hacer las culatas a medida. Esta culata está milimetrada. Sobre esto se tomaban unos estándares. Esto se mete a las máquinas de control numérico y te fabrican las culatas al por mayor. Esto son culatas articuladas que ahora ya el mundo ha evolucionado. Hace 20 años se veían muy poco. Ahora mismo... vamos a poner un 40 o 50% de los tiradores de élite utilizan culatas de este tipo. ¿Tú la habías culatas visto esa, Juan? ¿La habías visto? Sí, yo de hecho... Tú has visto todo también, ¿eh? Me cago en la leche. Hombre, esto... Yo no la había visto, ¿eh? Yo hace muchísimos años que uso, ¿sí? A ver, no esa sofisticación de tal, ¿verdad? Pero en la otra escopeta yo tengo el culatín ortopédico, pues porque hay años... Pues que tiras un poco, sí, bajo o que tiras un poco alto, incluso tiene agujeros. Yo te estoy diciendo, mi padre era un maestro armero que había veces que decía, oye, no sé qué me pasa, estoy partiendo las patas a los perdices. No te preocupes, vale, no te preocupes. Ahora, si me levantaba pues 2 milímetros o tal, la parte de atrás de los cañones. Eso es lo bueno que tiene. Esto vale para cualquier tirador. Esto se adapta al tirador. El tirador no se tiene que adaptar al arma. No, es el arma. Entonces, Tú antes lo has probado y no te entraba bien. No me entraba. Esto, ¿no? Con una llave de Allen se te ajusta y esto es mucho más fiable que tu propia escopeta. Seguro.
porque lo que hablabais antes, el problema de las escopetas estándares es que os tenéis que adaptar al arma. Y como bien decías tú antes, echas la escopeta a la cara y casi ves el punto de mira. Cuando tiras, tú no tienes que ver el punto de mira, tienes que ver la caza, el plato, la perdiz, la... No tienes que estar pendiente de buscar primero el punto de mira y después buscar el animal. Es un acto instintivo y tiene que estar el arma perfectamente adaptada al tirador. Y eso es lo que se consigue con este tipo de culatas. Que el tirador coge la escopeta y automáticamente en media hora tiene el arma adaptada. Esta escopeta, particularmente la que tienes ahí, Fran, ¿para qué la usas? Esta es una escopeta. En su modo original era una escopeta de tiro al plato. Pero se le hizo unas modificaciones, se le ha puesto choques y vale para tirar recorrido de caza. Así. Perfectamente. Se cambia, puedes cambiar los choques, en vez de tener estas escopetas de origen, traen dos y una estrella. Para tirar recorrido de caza se puede tirar desde cilíndrico hasta full, extra full. Depende de dónde tires, depende de las condiciones a las que tires. Pones el estrangulamiento que tú creas oportuno, acorde a los cartuchos que utilizas. Y vale para tirar perfectamente a recorridos de caza, a compad, puedes tirar a skate, puedes tirar a foso, cualquier disciplina de tiro puedes tirar con ella. ¿Y la puedes usar para cazar? Sí, evidentemente. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, el problema de estas escopetas, esta es que por ejemplo, pesa. Que pesa 3,6 kilos. Pesa, sí. Pero claro, en el mundo de la caza, un cazador un día de caza, pues si tira 8 o 10 cartuchos, es un afortunado. Claro. Cazando la perdiz a la sorda. Sí, sí. Un día de competición vas a tirar 100. Claro. Y 100 cartuchos golpeándote de tirar alguna escopeta de caza. Yo los veo a los muchachos que van ahí a tirar. Ahora está muy de moda las becache o becaza, que son pesan 2,6 kilos. Con cartucho de 40 gramos, digo, madre mía, sois unos valientes. No, no, y luego el movimiento que tiene una escopeta que pese poco. Claro. Al segundo disparo, si es que lo necesitas. Es un más peso, mucho menos movimiento que tiene. Es lo que yo veo. Siempre se decía que la buena escopeta es la que pesa. Sí, sí, claro. Evidentemente, hombre, ¿verdad? Es evidentemente. Claro. Si todos hablamos, es que vamos a llevar esta escopeta del 20 o más pequeño porque, joder, esto no pesa nada, no sé qué, no sé cuánto. Yo siempre he oído, se lo oía a mi difunto padre, que no era tirador, pero era un gran cazador, la buena escopeta es la que pesa. Y se lo oí también una vez a Carlos Pondal, ¿le conoces? Compañero mío también, dice, escopeta, la que pese. Estamos ya que no pese, que si súper ligera, que si del 20. Ahora ya sabéis que hay una gran moda de disparar con el 20. Sí. Bueno, hay muchas escopetas, o sea, yo digo... 410, y se está yendo a una caza, digamos, a más, ser más cazador. Menos cantidad de plomo, escopetas mucho más livianas, la gente está mucho más... Se prepara muy físicamente para la temporada de caza, cuando eso antes por mi abuelo, por mi padre eran trabajadores y cuando tenían un rato podían ir a cazar. Ahora la gente ahora está súper profesionalizado. Dentro del mundo amateur que es la caza, la gente habla de tecnicismos que después, volvemos a lo mismo, van un día a tirar y es penoso. Porque... Es lo que hablaba yo antes de los perros. Exactamente. Los, o sea, ves unos perros, unos fenómenos, no sé qué, unos fenómenos, y después los ves en cacerías, pues bueno, cacerías de estas de caza de granja y tal, y bueno, ves que son pues unos perros pues como el tuyo, como el tuyo, como el mío y como el otro, ¿no? Por eso decimos que es que, pues bueno, vender es muy fácil, ¿verdad? Y es lo que tú dices, ves fenómenos y después los ves tirar y dices tú, ¿esto qué es? Claro, y de un tiempo acá... Veo a la gente gastarse muchísimo dinero en armas sin saber lo que traen entre manos. ¿Ah, sí? Sí. Y además, no es que vayan a mejor, es que van a peor. Porque de un tiempo a esta parte les ves que tenían un buen arma y ahora vienen con armas muchísimo más aligeradas, con cañones, lo que hablabais antes de cañones muy cortos, por el tema de la comodidad, no es otro, ¿eh? Lo que decía antes... Que decía Juan, con el cañón contra más largo sea el cañón, se apunta muchísimo mejor. Claro. Eso es, no tiene ningún fundamento, nada más que por percepción de objetivos. Lo que pasa es, claro, un cañón de 76, de 71,
Las escopetas que pesan 3,5 kilos, cuando llevas 5 o 6 horas con ellas, yo he cazado con ellas. Lo poco que he ido a cazar por ahí perdices, yo no me voy a comprar una escopeta para ir a cazar un día. Efectivamente. Ahora, o sea, el alcance que puedes tener con un choque de 2 y una estrella a las perdices. Yo hablo lo poco que he cazado en Castilla-La Mancha a las perdices y aquí nunca he tenido la oportunidad de cazar aquí en el norte de Castilla, donde cazáis vosotros habitualmente. Pero se caza muy bien, se dispara muy bien además. ¿Qué le aconsejarías tú? Bueno, iba a decir a gente joven, esto con nuestra edad se acabó, no tenemos relevo generacional en el que estamos, ¿no? Y más con, pues bueno, si ahora, pues siempre se aficionaba a los chavales, pues al tiro al plato, un tiro al plato en el pueblo, un recorrido de caza, y la burocracia pues trae todo esto, ¿no? Pues una persona que quiera empezar en el mundo de la competición, ¿qué pasos le dirías tú que para empezar? No, para empezar, lo único que tiene que hacer es disparar. Primero. ¿Y sin miedo a fallar o no fallar? No, el miedo a fallar fallamos todos. Lo que tiene que hacer es el arma con el que está habituado a cazar, que se ponga, cuando vaya a un campo de tiro, que le pregunte, siempre suele haber en los campos de tiro, hay alguna persona que tiene pues unos poco más de conocimientos que te puede indicar, y más en el mundo este de los recorridos de caza, hay gente que te está deseando enseñar, por lo menos es mi experiencia en más de 25 años que llevo asistiendo a los campeonatos de España. Pregunta si les falta tiempo para darte indicaciones de qué es lo que estás haciendo bien y de qué es lo que estás haciendo mal. Y después disparar. Y eso sí que tú lo viste. Nosotros cuando empezábamos enseñábamos y hacíamos muchas jornadas de formación. Llevábamos a los chavales y les enseñábamos a disparar. Y qué es lo que tenían que hacer, cómo tenían que poner el arma, cómo tenían que poner el cuerpo, los pies, porque con el gatillo se parte, es el último, antes de disparar. Hay una serie de factores que hay que hacer algo. Pero que no tengan miedo, no hay que tener miedo. O sea, esto es, o sea, es muchísimo peor estar, lo que decía antes Juan, 4 o 6 horas corriendo detrás de una perdiz y cuando tiene la perdiz delante, a perro puesto que se te escape. Entonces igual hay que practicar un poquitín más. Igual que preparamos los perros, que ahora está muy de moda llevarlos a perrear, los llevan a Estonia, los llevan para acá, que se prepare el cazador. El cazador tiene que entrenarse también a disparar. Ya tanto que se entrenan en lo físico, también en el tema de la puntería. Porque lo vemos todos los días que hacemos las tiradas estas en los pueblos, pues van cazadores de a pie, con su escopeta, con sus cartuchos, y los ves. Platos a 10, 15, 20 metros, se ven muy mal para romper un parto a 15, 20 metros. Se sigue haciendo, Fran, aquello de, ¿te acuerdas que, no me recuerdo, aflojar el muelle para decir, bueno, pues vosotros que no sois profesionales, sí, entre meses. Nosotros pues, lo hacemos. Vamos a que no salgan los platos como tiros, porque me recuerdo que hacíamos el Super Mini, le disparaba a uno solo, porque no le veías. ¿Te recuerdas, verdad, Fran? Muy difícil de verle, muy difícil. Igual si había 20 participantes, igual al Super Mini le disparaba uno o dos más, ¿no? Y sí, los poníais, me acuerdo, Fran, vamos a poner los muelles más flojos. Joder, pues para los novatos esto era una gozada, romper un plato. Los primeros platos que rompíamos, ¿te recuerdas? Es lo que intentamos. Normalmente hacemos 2 días, ya montamos el campo tiro, y los sábados lo ponemos muy facilito para que la gente... Para que coja confianza. Efectivamente. Y el domingo que hacemos competición, porque ahora hemos hecho como un circuito que lo llamamos Copa Cantabria, entonces los domingos ponemos una máquina, a máximo 2, que sean selectivas. Pero bueno, antes lo hablabais. O sea, hemos hecho 2 pruebas este año. La primera prueba la ha ganado un iniciado y la segunda prueba la ha ganado un junior. Y hay 10 o 12 personas que normalmente participan en campeonatos... ¿Ah, sí? Sí. Pues lo ha ganado, la primera la ganó... Un iniciado, no ha participado en un campeonato de España, sí que ha tirado y se ganó. Y el otro día, el fin de semana pasado, ha ganado un chaval con 19 años que sí tira habitualmente, pero que no es nada extraordinario, o sea, no es una competición extraordinaria, lo hacemos para que la gente participe. O sea, que de 25 platos, un medio tirador rompa 18 y un cazador rompa 15, 17, 20 platos. Entonces, eso sí que es verdad que la gente la engancha mucho. Engancha. Porque sí, al final somos muy competitivos en el mundo de la caza. Y nos,
nos autoexigimos. Vaya, ¿vale? Vaya, sí. Bueno, pues algo más que quieras contar del mundo. ¿Cuándo decís que vais al Campeonato de España? El Campeonato de España, mañana estamos convocados vamos a ir dos personas, Miguel Ángel Méndez y yo, como jueces, y van a participar ocho participantes de Cantabria, cinco clasificados por la Federación de los Campeonatos Autonómicos, y van tres que se han apuntado por libre. ¿Y dónde va a ser? En Castillejo de Robledo, en Soria. Soria, en la escuela de la española. En la escuela de actividades cinegéticas de la Federación. Oye, pues tennos informados que cómo quedan los campeonatos de España. Bien, hay que copiar un poco de Juan. Que Juan sí, no tiene, no, sí, yo Juan con la no tiene informado a tope de todo, ¿verdad, Juan? Todo lo que puedo. Sí que hago las clasificaciones y las crónicas y se lo mando a la Federación. Me gusta y vamos, me pidieron que hiciese el favor de echarles una mano. No, pues yo encantado de, vamos, darlo a conocer aquí, y me gustaría que un día, a ver cuándo un día venimos y traes a un par de tiradores también de plato para charlar un rato de ello. De plato, me refiero, del mundo sí, de la competición. Del mundo de la competición, sí, nuestro. Sí. Yo además, te debo una, más de una, que he querido varias veces ir a hacer un programa porque me encanta en el mundo. Y bueno, yo sé que ir con Fran es todas las facilidades del mundo. Lo ha demostrado tantas y tantas veces. No creo que hayas cambiado, aunque hace ya un tiempo que no nos veíamos, ¿no? No. Habrá sido mejor todavía. Porque Fran era la amabilidad personificada. Yo me recuerdo, Juan, de aquello, cuando te recuerda de verdad, vamos a poner, joder, tiros y hablábamos entre los directivos, ¿verdad, Fran? Joder, pero este hombre, oye, que ahí tenéis platos, tirar platos. Si tenéis cartuchos, darle platos. Y no nos cobraba más. Así es. Eso no. Eso sale de uno, ¿verdad? No, yo no. Yo me gano la vida con yo mi trabajo. Con tu trabajo, ¿verdad? Y esto es una diversión. Claro. Y mi interés es que contra más sepamos o más lo practiquemos, sea mejor, por el bien general. No, nunca hemos tenido el interés económico ni yo ni la gente que está conmigo. Que no se pierda, porque como bien dices, el mundo este de del compás y de los recorridos, yo desde luego que es que para los que somos cazadores y habitualmente no estamos practicando esto, es una cosa muy buena, porque te sirve antes de abrirse la temporada, pues vas a tirar dos o tres tiradas. Sí, por además ahí. Yo creo que muchos de los competidores que tenemos en Cantabria, en los distintos modelares de caza menor, algunos de ellos, por no decir todos, deberían de pasar por recorridos de caza y por Compar Sporting, que no lo hacen. No. Que no lo hacen. Y estamos a falta aquí en Cantabria, pues porque la gente que hay o tiene muy buenos perros, o son muy buenos cazadores, pero malos tiradores, o son muy buenos tiradores y andan mucho, pero tienen malos perros, o son buenos tiradores y andan poco y tienen buenos perros. Y yo creo que todos ellos deberían de pasar alguna vez por las escuelas vuestras, ¿eh? Y nos iría muchísimo mejor a todos. Oye, hay una cosa que siempre me llamó, que yo os lo pregunté, que siempre vosotros tenéis los gramos de los cartuchos, tiráis siempre con 28 gramos, no podéis tirar con 30. No. ¿Cómo va eso? En el mundo de, vamos a ver, en las disciplinas olímpicas se tira con 24 gramos. En las competiciones de compás y recorrido de caza se tira con 28 gramos. ¿Y perdigón del 7 y 7 y medio? Los perdigones comprendidos entre 2 y 2 milímetros y medio, que viene a ser entre el 9 y medio y el 7. Ajá. Depende de la medición, si es medición italiana, si es medición inglesa. Ajá. Pero normalmente se utiliza plomo entre 9 y 7 y medio para los recorridos de caza. Y después se tira en 30, en hélices, sí que se tira con 32 gramos. Y después ya en el mundo de, en el pichón y eso, ahí se tira con 36. No, yo digo en plato, en recorrido en copa, 28 gramos. 28 gramos. 28, de 28 para abajo puedes tirar lo que tú decidas. Vale. Hay gente que tira pues por las condiciones del arma, porque no tiene mucho poder físicamente para aguantar estas escopetas de estas, claro. Tira con 24 gramos. En Inglaterra lo que se está haciendo es bajar, y en las escuelas de tiro en Inglaterra se tira con 20 gramos. Pero esa, la razón de tirar con tan pocos gramos es para facilitar el fallo, o ¿cuál es la razón? La razón de, o sea, las competiciones, sobre todo los recorridos, se tiraba con 36 gramos.
manera de bajar los porcentajes de acierto, bajar el nivel de, vale, del número de plomo. Eso es lo que yo quería decir. En las disciplinas olímpicas pasó lo mismo, se pasó de 32 a 28, de 28 se ha bajado a 24 y son muy reacios a bajar a 20. Lo que se está haciendo en las finales olímpicas se tira con un cartucho en vez de con dos. Ajá. Para no bajar más gramos, porque los técnicos calculan que en los cañones de calibre 12, 20 gramos no agrupan bien. Entonces ya sería un problema que no está en poder del tirador el poder gestionar el plomeo. Entonces lo que han hecho es bajar el número de cartuchos. Pero bueno, en compa ya han recorrido es 28 gramos. Es ya no nos he entendido un poco mi pregunta. Como hay maravillas de tiradores que tiran a 200 platos y rompen prácticamente los 200, pues para que pueda existir el fallo entre ellos, lo que bajan es cantidad de perdigón para que pueda existir en algún momento algún fallo de esas maravillas de campeones del mundo. Tenemos en España una pareja que somos campeones, subcampeones, campeones olímpicos en trap, en disciplina olímpica, pero en recorrido de caza tenemos, está la muchacha, hay campeones esta, del mundo, sí. Beatriz La Parra ha sido 26 veces campeona de Europa y del mundo, y Cristóbal Jiménez ha sido campeón del mundo dos veces de compa. Hay mucha afición de esto en la zona de Valencia, ¿no, Fran? Sí, en Levante. Todo en el Levante, Levante, en Madrid, en el País Vasco hay muchísima afición. En Galicia, siempre donde hay campos de tiro. Claro. En Cataluña empieza a haber mucha afición porque ya hay dos o tres campos permanentes. En Valencia hubo mucho más, sobre todo en el sur de Valencia, Murcia, Albacete, ahí hay tres o cuatro campos, cuatro o cinco campos en 100 kilómetros a la redonda, entonces hay muchísima afición. Esta gente, claro, me supongo que son casi prácticamente profesionales, claro. En España no hay profesionales ninguno. No, no me refiero a profesionales. Esta gente, yo he leído las entrevistas que les hacían y el muchacho este, no la chica, el muchacho este... Ah, bueno, Alberto Fernández y Fátima decía, es que pertenecen al tiro olímpico. Eso es. O sea, que están pecados por su trabajo. Su trabajo era este. Claro, pero es el mundo del tiro olímpico. Pertenece al tiro olímpico. Eso, tiro olímpico. Hay un Consejo Superior de Deportes, hay un Comité Olímpico mucho dinero. Sí. Esto pertenece a la caza. Aquí no hay dinero. Aquí no hay dinero, efectivamente. Aquí no hay nada. Aquí hay grandes tiradores. O sea, Beatriz lo ha ganado todo. Y que siga ganando muchísimos años más. Y qué maja es, ¿eh? Es un referente mundial. Cristóbal Jiménez ya ha ganado dos mundiales. O sea, lleva dos competiciones, ha roto en uno 198 y en otro 199 de 200. Y aún así, no ha sido campeón de Europa. Con 198 platos, con 199 platos no ha ganado un mundial. Hay que romper los 200. O sea, el tema olímpico, dices, Fran, ahí se mueve el dinero. Claro, todos los deportes olímpicos, hay becas ADO, hay becas de Consejo Superior de Deportes, hay medallas olímpicas, es un mundo muy amplio. El Comité Olímpico Español además es un comité muy potente y el gobierno destina dinero a ello. Nosotros, como pertenece a la caza, pues la caza tiene muy pocas subvenciones, no está bien vista por la sociedad, como dependemos a la Federación de Caza, no podemos, pues tenemos que arreglar como podamos, exactamente, ¿no? nos autofinanciamos. Pues muy bien, pues estamos llegando ya al final. Yo no sé si alguna cosa más que quieras explicar del mundo este de la competición, Fran. No, lo único, aprovechar para darte las gracias por dejarnos hablar un poco de esto que nos gusta. Las gracias a ti, vuelvo a decir. Tanto nos gusta el que nadie tenga miedo a participar en un... Cuando veis por ahí un cartel de un compa de deporte, un recorrido de caza, sobre todo los sábados que estamos allí, gente que nos gusta mucho, ayudamos a todo el mundo. Hemos enseñado, vosotros lo sabéis, hemos enseñado a cazar, a tirar, no a cazar, a tirar a chicas, hemos enseñado a chavales jóvenes, a gente mayor que nos pide consejo. ¿A críos cuántos enseñabais? ¿A críos, te recuerdas? Pues todo lo que... Críos que venían allí con el padre, que tire unos tiros. ¿Te recuerdas, verdad? Sí, pero es que es la única manera de intentar mantener esta afición. No esto y la caza, porque al final tú a un niño le puedes llevar a cazar, pero como no lo dejas disparar,
se le quita la afición rápido. No, ahora, como dispares, enganchas. Como solo hacíamos nosotros con estos padres, oye, déjame tirar un tiro, aunque ibas con un miedo que si te pegaba, pero claro, era bueno disparar una calandria, un miruello, a lo que verías por ahí. O a una bañera de o a, plástico. O a una bombilla. O a un bote, o lo que sea. Sí. Que disparen, que no hay ningún problema, que para eso estamos gente ahí que nos gusta mucho y que les echaremos una mano en todo lo que podamos. Y que no, o sea, sobre todo que no lo tenga miedo, que haya gente que rompa más, es porque ha practicado más veces, ¿no? Nadie es más, nadie ha sido más que nadie en este mundo de la caza, nadie es más que nadie. Oye, te voy a comprometer ahora un poco. ¿Por qué no vienes por lo menos un par de veces al año o tres a hablar un poquitín de este tema aquí al programa? Porque todas las veces que me has llamado, yo he venido encantado. Pero hoy me han, pero es que siempre habíamos hablado del jabalí, coño, bueno, que venías como jefe cuadrilla, ¿no? Y este tema, pues gracias a Margón, que dice que voy a llevar a Fran. Digo, joder, pues me diste una alegría. Digo, si haces. La alegría me lo ha dado a mí, que no lo ha dudado. No, ya lo sé. Ni una centésima de segundo. Ya lo sé. Y además, yo creo que ha dado unas explicaciones correctísimas. Y yo creo que, bueno, que es importante que vendrías por aquí de vez en cuando, Fran. Las veces que desees. Yo, mucho me gusta la caza, ¿eh? Mucho me gusta el jabalí. Y mucho, desde sí, niño, y soy jefe de cuadrilla, y soy presidente de una sociedad, y sí, colaboro con. Pero esto me enganchó más. Te enganchó más, ¿verdad? Porque yo esto lo cogí con 22 o 23 años. Claro. Y esto me, bueno, ya conocéis mi trayectoria en esto del tiro, y me gusta mucho el jabalí, ¿eh? Pero esto me absorbe muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y físicamente no puedo, no participo en nada, pero sigo muy enganchado a ello, colaboro con la Federación Cántabra, colaboro con la Española y colaboro con el que me pida colaboración. Con todo lo que te pida, ¿verdad? Colaboración. Sí, no tengo ningún. Dentro de lo que sé, de los conocimientos que tengo, hasta donde llegue con ellos. Fíjate tú que nosotros en el pueblo, en uno de los pueblos allá en septiembre, antes del tiempo de la codorniz, allí en el pueblo en Castilla, donde hacemos poder, pues ya llevamos 2 años pidiendo para hacer pues un tiro al plato, algo así, que fíjate, somos 12 socios, ¿no? Para los socios del coto y 4 de, y del pueblo no hay cazadores, pero bueno, que tienen 4 tiros. Fíjate, en una era donde no hay peligro. ¿Tú sabes los problemas que nos puso la Guardia Civil para hacer ahí esto? Sí, sí, lo que nos hacían hacer, fíjate, en un campo abierto donde no hay peligro de ninguna clase, no lo pudimos hacer. ¿Te acuerdas que te había dicho, Fran, que vamos a hacer esto, cuento contigo? Y Fran, fíjate tú, pues iba a ir a pasar un día allí, ya me contarán las ganancias que iba a tener, pero dispuesto siempre. Joder, y te fastidia, ¿verdad? Que coño, te pongan. Pues es que, como me preguntáis por un sitio donde hemos. Hubo unos años ahí donde, pues eso, hicimos de todo, hicimos exhibiciones, trajimos instructores a nivel nacional a enseñarnos a nosotros, hacíamos cursos de formación y eso de hace 3 o 4 años para acá eran muchos problemas. Eran problemas burocráticos. Y más que nada, sí, y que al final, el mentor era yo y ya las cosas iban muy dirigidas hacia mí y hubo que parar un poquitín la situación. Sí, porque efectivamente no tenías una necesidad de. No, ninguna. Tenía un problema de salud y todavía estar disgustado y estar todo el día disgustado en algo que no puedo hacerlo, pero que me gusta mucho por colaborar con los demás, si me iba a dar problemas. Y bueno, ahora parece que lo hemos vuelto a retomar y la gente que está con mis compañeros, que hay que tirar para adelante. Tenemos ahí un junior que lo está haciendo muy bien. Los veteranos lo están haciendo mucho mejor que lo hacíamos primero, entonces tengo las ilusiones renovadas. Es el mundo este de la competición, era un mundo de un amiguismo y una cosa que en la caza real en sí no lo hay. No lo hay, ¿no? No lo hay, ¿eh? En la caza ya sabes que somos, tú ya lo sabes, sí, tanto en la caza mayor como en la. Pero en el mundo de la competición, el amiguismo que había, se preparaba la comida, los bocadillos, unas coacolas, allí todo el mundo participaba. Y eso los que ya tenemos muchos años lo echamos en falta, ¿eh? Sí, bueno, se echa falta. Yo te puedo decir que si no sería por ellos, yo no tengo necesidad ni cuerpo para romperte la cabeza ahora. Exactamente, entonces yo me encargo, por ahora mismo dispongo de tiempo, me encargo de la burocracia, y ahí hay 6 o 8 personas que tal día, tal hora empezamos a montar y están allí hasta que recogemos. Fran, que ha sido un placer, querido amigo. Que nos volvamos a ver sin tardar tanto tiempo como esta vez, que además es que no ha sido por dejadez o porque no ha coincidido. Porque cuando hay que hablar de jabalí, Fran, bueno, pues este es un tema que no lo habíamos tocado nunca. No, ¿verdad? Nunca habíamos hablado de este tema, ¿no? Lo que nos hemos perdido, ¿verdad? Mucho. Lo que nos hemos perdido. Muy divertido. Y muy divertido.
Fran, nos volveremos a ver cuando tú quieras. Ya sabes que Cantabria Televisión y El Último Coto, aquí tienes tu casa. Cuando queráis. Hablamos de este mundo hasta todo lo que necesitéis. Y el día que haya una prueba y quieres grabarlo, lo grabas, lo ves y para que la gente vea qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y que se anime contra más gente mejor. Claro. Hablaremos también de jabalí, ¿eh? Que cuando de jabalí quieras. Sabes mucho y de perros de rastro también. Cuando quieras. Juan, tu última Marísimo. Palabra. No, mi última palabra, faltaría más. ¿Qué decimos ahora a los cazadores? Que no se rompan la cabeza con los cartuchos y con las escopetas, dicen, ¿no? Por supuesto, que no se rompa, que lo que le vaya bien, que no lo cambie. Que las escopetas son duraderas, estáis hablando del gasto que tiene, pero una escopeta, yo tengo escopetas que tienen 45 años y me van de maravilla y están perfectas y están casi nuevas. Es muy importante tenerlas como Dios manda. Efectivamente. Ya sea, yo no sé el tiempo que tendrá esa escopeta, pero posiblemente tenga 7, 8 años como esta nada. Esta escopeta, más de 20. Fíjate, más de 20 años. Mira cómo está. Puede ser que cueste pues un dinero, pero a ver, yo tengo a mi hijo con una bici que cuesta 6.000 euros, pero tiene ya 10 años, 11 años. Estoy encantado en que le haya costado ese dinero. Yo tengo otra escopeta que tiene 50 años y están tirando con ella todos los fines de semana. Claro. ¿Así? Sí, una Browning, una B25, del año 72. Que hay que cuidarlas también, ¿no, Juan? Sí, hombre, que cuidarlas. Hay que cuidarlas. Son escopetas que se desarrollaron en su día para tirar. O sea, escopetas que de origen te las garantizaban con 1.000.000 de tiros. Sí, y han pasado 50 años, está en perfecto estado, y un compañero es el que la está utilizando, y en 50 años, fíjate la cantidad de tiros que habrá podido tirar. Y no se rompe. O sea, que es una aguja una vez y punto. Es una inversión. Claro. Que esto de la caza te puedes complicar la vida todo lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Lo estamos hablando, lo que dice Juan, que no nos rompamos la cabeza, que si esta escopeta, que si esta otra, que lo que hay que hacer es apuntar. Y después jugar con los choques. Exactamente. Me lo decía a mí, ¿cómo se llama el vasco este que era cazador? Muy famoso ya, mayor. No me recuerdo ahora qué. Hablando un día en el País Vasco, hablando del mundo, de la caza y tal, le conocía a mi padre, y hablaba, pues bueno, dice, oye, José Luis, ya estaba yo aquí en la televisión, llevo ya 18, 19 años aquí metido, dice, es que mira, yo sigo cazando, tengo varias escopetas, pero tengo una paralela, Sarrasqueta, que tendrá 40 años, 70 de cañón, y con ella cazo la codorniz y la perdiz. Lo que hago es jugar con los cartuchos. Es lo que tú estás diciendo, que no nos rompamos, que si 60, que si 50, que si 40, que si 40 gramos, 30, 40, lo que a ti te vaya bien. A ver, ya lo ha dicho Paco, dentro de las escopetas y del disparo hay mucho tiro intuitivo. Efectivamente. No solamente es apuntar, sino que hay un porcentaje altísimo de intuición, de saque, de entonces hay que tener la escopeta muy equilibrada, muy adecuada sobre a ti. Sobre todo Juan, la escopeta que te entre bien. Eso, no tiene nada que ver pues la altura de cuello de él con la altura tuya, ni la largura del brazo de él con la largura mía, es decir, todas esas cosas influyen, entonces eso, por eso con la que tú te vaya bien es porque efectivamente te va bien. Y con los ojos cerrados estoy seguro que es una de las pruebas prácticas que te hace cualquier especialista un poco en ello. Entendido, sí. Con los ojos cerrados vete a un punto de mira y él te va a corregir y te va a poner el culatín en su sitio y la distancia exacta. Te voy a preguntar una cosa que es que los cazadores tenemos. Yo no sé si guiño un ojo a la hora de disparar o no. No tiene absolutamente nada que ver. Está clarísimo a que una hay pieza, gente... A una pieza fija, sí. Bien. Pero cuando yo voy cazando con la escopeta abajo, lo porque, porque, sale la pieza. Porque tienes mucho de intuición. No, es que ahí no me digas si guiño un ojo o guiño o cierro los dos. Eso está muy estudiado. Hay gente que dice que dispara con los ojos abiertos. Perfecto. Yo no lo sé. El 90% de los tiradores tiran con los dos ojos abiertos. Perfecto. Yo creo que sí. Porque el ojo director es el derecho. Yo, en mi caso, mi ojo director es el izquierdo y tengo que guiñar. Yo, si tiro con los dos ojos abiertos, veo dos objetivos diferentes. Pero el 90% de los tiradores tiran con los dos ojos abiertos y tienes una percepción del espacio muchísimo más amplia.
¿Vale? Pero sí. Es que, Frank, yo no lo sé, no te lo puedo decir a ciencia cierta, sí, porque como no lo sé... Es muy fácil de interpretar. Una cuartilla, le quitas el centro, te la pones, estiras los brazos, miras por ese agujerito al objetivo que tú quieres ver y después cierras un ojo o el otro. Y ahí vas a saber cuál es el ojo que tu ojo dominante. Ya, pero él en ese instintivo de la caza... No, eso, no, es eso él, yo hablo de ojo director. Después, vale. El tema de la caza es muy diferente. ¿Vale? Yo hablo cuando vas cazando, ¿no? Y tengo el perro puesto, yo me preparo, y ¡prum! La pieza, ¡pas! Joder, hay que decir gente, yo guiño el izquierdo, normalmente si guiñas, dice, es que yo no cierro ninguno. Y tú, digo, joder, yo me gusta ser honesto, ¿no? Digo, no lo sé. A una pieza que te pongan ahí, lógicamente, cierra, guiñas el izquierdo. Yo sí, yo guiño el izquierdo siempre. Pero que es que, ¿te lo has visto tú? No, además no solamente me lo he visto yo. Yo es que nunca lo veo. A ver, yo como por suerte o por desgracia, yo vengo desde muy niño de tirar con calibres muy pequeños, con esos calibres, mi padre nos obligaba a apuntar. Al vuelo nos obligaba a apuntar. El punto de mira no se coge. Nos obligó a cerrar el ojo izquierdo porque tú sabrías decirme si yo cierro un ojo o no le no, cierro. No lo sé, tendré que poner al lado tuyo o delante. Claro, tuyo, delante no te vas a poner. O a un costado, no, en un a un costado, en un si costado. Un vídeo lo podemos ver en un sí, vídeo, sí. Me pongo a corta, es que tengo interés, ahí es donde lo puedo ver, ¿me entiendes? En algún vídeo que tengas que te hayan hecho, ahí es donde lo puedes ver, si no lo puedes ver. Claro, porque es tan yo tengo instintivo el tema. Digo, dicen, yo no cierro ninguno. Vale, perfecto. Digo, joder, ¿y cómo lo sabes tú? Pues eso se ve en un campo de tiro. Eso te pones a la un instructor. Efectivamente. Y en 4 o 5 pasos te va a decir si abres, o sea, si cierras el izquierdo, no le cierras, si el derecho es el dominante, si no lo es, porque desde atrás se ve mucho, se ve la trayectoria de los perdigones, si vas por delante, si vas por detrás, por arriba, por abajo, desde detrás, si hay un instructor que sepa un poco de esto, tema, claro. Te ayuda muchísimo. Porque corto, son, largo. Son pequeños detallucos, ¿verdad? Que no lo parece que no les damos aprecio, pero hay que... Hombre, a ver, a un nivel muy alto, a ver, al nivel nuestro de caza, no, hablo que tengas más swing, hablo o nivel, menos swing, sí, sí. O menos no sé qué, estaba yo leyendo hace poco un tema de competición con el tema de la velocidad de los cartuchos. Pues a ver, para un tío como tú dices, que te rompe 199 platos de 200... El swing que tenga, la velocidad del cartucho le influye. Para nosotros, cuando una perdiz, lo más que te va a volar a una velocidad enorme, te va a volar que a 70, 80 kilómetros por hora. No te va a volar más rápido. El plato que te va a 120, 130. En los recorridos, lo bueno que tiene los recorridos es que no hay dos máquinas iguales. Vale. Claro. Pero es lo que yo os explicaba antes. El hecho de que un cazador, va a tirar 8 o 10 disparos en una mañana. Él no tiene el conocimiento cazando de si va muy deprisa, muy despacio, claro. Cuál es la velocidad del cartucho. Sin embargo, un tirador está constantemente tirando el mismo cartucho. En el momento que cambia de cartucho, lo que a nosotros nos parece 10 metros por segundo es muy poco, en un plato es un metro. Claro. Y de un metro más adelante la plomada a un metro más atrás es de darle a no darle. Entonces los tiradores nunca cambian de cartuchos. Nunca cambian, entrenan con uno y tiran con ese. Es un error muy grave competir, entrenar con uno y competir con otro, sí. ¿Vale? Por, sobre todo por el tema económico. Pero en el cazador, lo que tiene es eso, que él compra un cartucho, le va bien con su manera de tirar, con su velocidad, con su... Perfecto, este me va bien. Que no será el mejor cartucho, pero será el que se adapta a sus características. Efectivamente. ¿Vale? Después... Pasas a la competición, no es lo mismo disparar a un plato a 5 o 10 metros, a 25 o a 60. Y eso es lo bonito que tiene los recorridos de caza. Tiras platos de derecha a izquierda, arriba a abajo, todas las versiones, todo lo que se te... No tiene límites. No hay límites de distancia, no hay límites de plato, no hay límites de tamaños. No es como las disciplinas olímpicas, que son... Hay unos diagramas perfectamente dibujados, los platos van a unas velocidades constantes... Ahí la única diferencia que puede haber es en las máquinas que se utilizan, que sean de pala corta o pala larga, pero el alcance del plato, la velocidad es la misma y el plato vuela los mismos metros, de una manera o de otra. Si son pala corta, golpea mucho más rápido de salida, pero llega a los 65 metros. Si es pala larga, el plato va más despacio y sí, vuelve a llegar a los 65 metros. Es
exactamente igual que lo que hablabais antes de los cartuchos. Da igual que el cañón tenga 60 que 70, los plomos van a llegar a los 200 metros. Efectivamente. Pues en el plato, en las disciplinas olímpicas, los platos exactamente igual, los platos vuelan los mismos metros. Sí, es verdad que influye, perdona, nada más una cosa rápida, si influye en las escopetas de dos cañones con la escopeta de un cañón. Está claro que la escopeta, como por ejemplo está paralela, tengo mucha menos visión de la caza que con un cañón que cualquier, o que de una superpuesta. Superpuesta, ¿eh? Sí. Es decir, esto vas a tener menos visión de la pieza que con... Pero tampoco hay tanta diferencia, ¿eh? Es diferencia, ¿eh? Es diferencia, pero tampoco hay tanta. Pero lo importante es tener... Que la escopeta te vaya tu bien, arma, está ajustada, tu arma a ti. Tu arma y estar contento con ella. Exactamente. Eso estaba diciendo. Tú estás acostumbrado a esa paralela, te va muy bien y ya te pueden dar el oro y el moro que te gusta cazar con esa. Yo las cuatro escopetas que tengo, si tú las pones ahora mismo aquí, en el suelo, tal, todas tienen la misma caída, más o menos todas tienen la misma distancia de culata a los disparadores. Es decir, todas ellas las tengo relativamente hechas a mí, ¿eh? Por eso ya hay veces que me dicen, joder, vas a venir un día con un tiragomas a cazar. Un día traes una, otro día traes otra. Yo me arreglo para la caza, me arreglo tal. Si sería en plan de competición, ya me lo pensaría. Señores, que hemos llegado al final ya. El tiempo es oro en televisión, como decía nuestro buen amigo Constantino Romero. Juan, un placer. Por tus explicaciones, ahí traes pólvora, pistones, tacos, choques, escopetas. Esto parece tu armería, tu antigua armería. Es un placer porque, mira, pues cualquier cosa que se pregunte, lo mismo Frank que tú, mira lo que parece esto, ¿no? Da gusto veros. Oye, recuerdos una vez más a Elías, ¿eh? Mira aquí a cámara y díselo, que le veré al programa. Amigo Elías, ya lo sabes, siento mucho que no estés aquí, ponte bueno pronto, ¿eh? Que te echamos en falta. Muy bien. Pues gracias a los dos y espero veros pronto, estaréis por ahí. Y a ustedes, amigas y amigos del Último Coto. Creo que hemos hablado del mundo de la competición, hemos hablado de la caza en sí, la caza real. Yo creo que ha sido un programa, me ha encantado porque tenía ganas de que Frank nos vendría. Mira que nos hemos visto, si del mundo de la competición prácticamente en el programa no lo hemos tocado nunca. Con Juan sí, con Juan hablamos, y vuelvo a decir que él es el informador de la federación en todos los campeonatos, todos los temas de caza. Él me manda toda la información precisa, me pregunta que qué tal, que bien, que si hay bastante, que si no hay bastante, agradecértelo Juan. Y a ustedes, pues un día más, agradeceros que estéis aquí, pues escuchándonos, ¿no? La próxima semana estaremos con el tema de los campeonatos de caza. Campeonatos de perros de muestra, los alubertos, vamos a ver qué tal nos sale. Estará con nosotros un juez internacional, un hombre que como cazador y como juez lo sabe todo, como es el bueno de Tino Alonso. Aquí estará, traerá seguramente a otro compañero. Queremos saber si viene una de las personas que participan en esos otros concursos, pero la verdad es que el que no puede, que se pone nervioso, he invitado unos cuantos y bueno, no lo sé. A ver, Tino Alonso ha dicho que viene, que procurará traer algún participante de estos eventos, tanto de perros de muestra como de San Huberto. Una cosa muy bonita también, la próxima semana hablaremos de ello. Como les digo siempre, cuidado por ahí fuera, cuidado con los fuegos, cuidado con lo que se hace por ahí y cuidado por ahí fuera y hasta las próximas semanas, amigos. Adiós. Federación Cántabra de Caza, calle Castilla número 17, Santander. Fedérate 942-03-2070.
paso por tu puerta, cojo pan y voy comiendo, pa' que no diga tu madre que con verte me mantengo. Y al salir el sol, y al salir el sol te he querido ver para saludarte, y no pudo ser, y no pudo ser, y no pudo ser, ni a la medianoche ni al amanecer. Cuando me dijo tu madre que tú ya no me querías, se me quedó la color, lo mismo que la tenía. Y al salir el sol, y al salir el sol te he querido ver para saludarte, y no pudo ser, y no pudo ser, y no pudo ser, ni a la medianoche ni al amanecer. Bar Restaurante Sánchez, situado en la nueva ciudad de Torrelavega, enfrente del Mercado Nacional de Ganados, calle de Cabuérniga número 22. Número de teléfono 942-89-78-81. Bar Restaurante Sánchez. Zona Baby de Barreda, tu zona de ocio y disfrute para el paladar. Restaurante New Casa Piedra, bajo la nueva dirección de Borja. Disfruta de las mejores tapas, especialidad en tortillas caseras, gran variedad de quesos, rabas y un largo etcétera de especialidades. Cómoda terraza. Restaurante New Casa Piedra, Avenida de Solvay 192. Teléfono 634-92-4928. Bodega Andros, bajo la dirección del legendario hostelero Chucho. Los mejores vinos, gran variedad de raciones, embutidos, rabas, croquetas y mucho más. Disfruta del mejor ambiente en la mejor compañía. Además, te sorprenderemos con actuaciones en directo. Bodega Andros, número de teléfono 942-89-4791. Taberna Lábaru, bajo la dirección de Javi y el gran pixero Carmelo. Gran variedad de raciones, platos combinados, hamburguesas, bocadillos y las mejores pizzas de Cantabria, hechas en nuestro horno de leña. Taberna Lábaru, Avenida de Solvay 30. Teléfono 942-89-2963. Restaurante Pensión La Principal. Bajo la dirección de Israel, te recomendamos las mejores raciones variadas y el mejor menú del día. Ensaladas, sartenadas, perritos, hamburguesas, pizzas, tostas y además prueba nuestro rico pollo asado. Servicio de comida a domicilio. Consulta nuestro precio de pensión completa. Restaurante y Pensión La Principal, Avenida de Solvay, número 1. Número de teléfono 942-89-7720. Zona Baby de Barreda, tu zona de ocio y disfrute para el paladar. ¿Apasionado de la caza y la pesca? Disfruta todos los días de tu afición favorita con Iberalia Go, donde encontrarás 1.500 documentales de todas las modalidades, especies y rincones del mundo. 5 estrenos semanales y 3 canales en directo. Además, podrás viajar con nosotros a precios exclusivos, participar en sorteos y estar informado de las novedades del sector. Suscríbete ya y disfruta de Iberalia Go en todos tus dispositivos. Iberalia Go, aquí eliges tú. Restaurante Yanda, en Tagle, Suances, carretera general número 7. Cocina casera, raciones, picoteo. Ven a degustar nuestros deliciosos callos caseros y menú del día. Disfruta de los diferentes ambientes y nuestra amplia terraza. Comidas para grupos, fiestas y celebraciones. Restaurante Yanda, en la carretera general número 7, Santillana, Suances, en Tagle. Teléfono 942-810426. En Restaurante El Tinglao no se trata solo de venir a comer, se trata de ofrecerte experiencias inolvidables que hagan crack en tu paladar. Por eso nuestro equipo de chefs y profesionales te ofrecen múltiples opciones de platos caseros y de alta cocina a disfrutar en alguna de nuestras diferentes estancias, salones y comedores privados para eventos, terraza, restaurante y cafetería. Restaurante El Tinglao es ideal para el ocio familiar, zona infantil reservada para cumpleaños y fiestas infantiles. ¿A qué esperas para venir o hacer tu reserva? 942-583-027. Nos encontrarás en la Avenida Cantabria, número 2260, recta de Cudón, Miengo, Cantabria.
Tradición, experiencia y calidad. Seleccionamos los mejores pescados del Cantábrico. Por eso en Pescadería Jaime Cacho, el cliente siempre está satisfecho. Disfruta de pescados y mariscos frescos. Pescadería Jaime Cacho, calle José María de Pereda, número 1 de Torrelavega. Teléfono 942-892906. Llega a tu kiosco el álbum de la temporada Especies Cinegéticas de España. Un álbum con el que los más pequeños de la casa aprenderán jugando a reconocer todas las especies cinegéticas españolas, sus principales características, modalidades y vedas. Ve a tu kiosco y llévate con tu revista Trofeo Caza de Octubre el álbum Especies Cinegéticas de España, más la primera lámina con 8 pegatinas, y disfruta compartiendo tu afición en familia. Trofeo Caza, con la renovación generacional de la caza. Crucial Grupo Publicitario, agencia de publicidad, diseño gráfico integral, publicitario y editorial, gestión de medios, especialistas en publicidad exterior, campañas a nivel local y nacional. Barrio La Yesera 51, nave 1, Parvallón, Cantabria. Teléfono 942-03-3404. Crucial Grupo Publicitario. Restaurante Asador Cantina Sofía, carretera Saldaña Pino, número 45, Barrios de la Vega, Palencia. Teléfonos de contacto 667-465216 y 979-894082. Restaurante Asador Cantina Sofía. Disfruta cada día de tu afición favorita con Iberalia Go. En Iberalia Go encontrarás 1.500 documentales de caza y pesca de todas las modalidades, especies y rincones del mundo. Verás 5 estrenos semanales antes que nadie. Podrás elegir entre sus 3 canales en directo: Iberalia Original, Iberalia 100% Caza e Iberalia 100% Pesca. Tendrás la oportunidad de viajar con nosotros a precios exclusivos, participar en sorteos y estar informado de las novedades del sector. Suscríbete ya y disfruta de Iberalia Go en Smart TV, ordenador y dispositivos móviles. Iberalia Go, aquí eliges tú. Conservas Linda Playa, desde la Villa Marinera de Colindres para todo el mundo. Manos expertas elaboran de manera artesanal desde hace 3 generaciones anchoas exquisitas y ventresca de bonito de nuestro Cantábrico. Conozca los productos de cerca en Travesía la Mar, número 12 de Colindres, o visite la web conservaslindaplaya.es. Conservas Linda Playa, las cosas buenas de la vida. Puertas y Automatismos Loipetal SL, 30 años de experiencia en el sector.
puertas metálicas, abatibles, correderas, preleva, seccionales, guillotina, etc. Llámanos, contacta con nosotros, presupuesto sin compromiso. Estamos en el polígono Lamies G42, Requejada, Polanco, y en los teléfonos 629-912-973 y el 689-900-267. Loi Petal SL. Cafetería Monte Carlo en Torrelavega. Especialidad en desayunos, sándwiches, hamburguesas, bocadillos. Prueba nuestras ricas rabas y además nuestro bizcocho casero. Cafetería Monte Carlo en Torrelavega, calle Julián Ceballos 33. Número de teléfono 942 88 1109. Cafetería Monte Carlo en Torrelavega. Mesón Cántabro, somos especialistas en la carne al horno de leña, cabrito, cochinillo y lechazo. Menú del día y fin de semana. Premio al mejor cachopo de Cantabria 2021. Mesón Cántabro Sidrería, bajo la atención de Óscar Pozueta. Calle La Saga Larreta número 8 en Torrelavega. Teléfono 942-04-2433. Carnicería Tito, calle 3 de noviembre, número 2, Santander, teléfono 942-374925. Que llega directo de la mar a la mesa con la garantía de nuestros pescadores. El pescado de aquí, el nuestro, el de siempre. El pescado de Lonja. Gobierno de Cantabria. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. ODECA. Thank you.
close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And it's a good, I won't even worry anymore. Took all my cares, took and kicked them all out the door. Go on and try, come and tell me what you're waiting for. Move and keep them going till your life is overflowing, yeah. I do a dance of victory. Cause now I'm living good, no, I'm not living like I used to be. Now talk about things, talk about my mind. Now I'm free from the words that I left behind. I gotta jump for joy and shout aloud and make a sound. Oh, the world can stop me now, no. And on the music I will ride on the beat. Play my guitar, I won't stop my feet, yeah. We're gonna pull through and give it all we got, even though it can seem hard.